Bueno, Señor lo bendiga a cada uno de los hermanos y seamos todos bienvenidos. Gloria al Señor y que podamos tomar interés en aquello que es nuestra necesidad. Dios nos asigna una jornada en la tierra. Todos tenemos la posibilidad de aprovecharla, que al finalizar podamos tener un encuentro correcto con Él. Y definitivamente Él es justo, a cada uno nos da el tiempo necesario. Algunos, bueno, necesitan 50, 80 años, no sé, otros menos, pero definitivamente cada uno tiene tiempo justo, que Dios sabe que necesitamos y que depende de nosotros aprovecharla o desaprovecharla. Así que seamos sabios con administrar cada recurso que Dios nos da, en este caso nuestro tiempo. Como dijo la Biblia, no ser buenos mayordomos, Jesús mismo enseñó eso, buenos administradores de lo que Dios nos ha provisto. Nos provee un tiempo, también nos provee esta oportunidad de compañerismo, de reunirnos alrededor de la fe con nuestros hermanos aquí y también los hermanos en los diferentes lugares donde estén reunidos. Eso es fe siendo juntada. Y hay que estar muy atentos a las cosas del Señor. Es como las clases de matemática avanzada, ¿no? Si uno pierde la atención, se pierde toda la clase, ¿no? Entonces, el Maestro, el Espíritu Santo, quiere vernos a nosotros, como dice la Biblia, quiere estar bien atenta, interesada en lo que el Maestro provisto para ella enseñaba. Había provisto para ella, pues llegó, cosechó. Cada uno cosecha lo que siembra. Si hoy sembramos mal, tal vez nadie lo vea o tal vez nadie nos diga nada, pero es inevitable la cosecha. Porque Dios justo, cada uno segará lo que sembró. Así es. Y que nos conviene ser buenos sembradores. Entonces Dios los bendiga a todos nuestros hermanos y queremos tomar este tiempo para continuar esta parte que estábamos estudiando de la palabra del Señor. Y queremos leer aquí en Apocalipsis. Gloria. Capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ese es a Juan. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe y afanada como el cristal. Y continúa describiendo a esta gran y gloriosa ciudad. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos en este día, Señor, de venir a reunirnos junto con nuestros hermanos, fijar nuestra atención, Señor, en tu palabra, en una atmósfera, Señor, donde hay interés, hay despliegue de esfuerzo, sacrificio, hay inversión de tiempo, de su economía, cada uno para que esta reunión tome lugar. Suplicamos, Señor, que consideres ello y tu gracia nos envuelve en la atmósfera de revelación, donde podamos ser llevados a ese lugar donde la palabra de Dios realmente llega a ser real para nosotros, Señor. Y de esa manera, cada esfuerzo de cada creyente no será vano, que cada uno regrese a sus lugares con recursos directos de ti, Señor. Y pueda desplegar en esta tierra hechos que hablan, Señor, su escogencia, su decisión. Hablan de qué lado estás, Señor, cada creyente. En el nombre de Jesucristo, Señor, te suplicamos ello y te agradecemos por esta oportunidad. Y con gran expectativa, Señor, tomaremos de tiempo
en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, es una alegría siempre reunirnos, hermanos, y ¿no? ver también el esfuerzo de muchos hermanos de muchos lugares. Que Dios los bendiga. Todos los hermanos que están viajando de San Clemente, Señor los bendiga. Vemos también los hermanos de Pechiche, Dios los bendiga. Y demás lugares de Caracol, ¿no? Dios los bendiga también, hermanos. Aleluya. Bueno, ya los hermanos de Machala, de. Creo que ahora el hermano también está en. Hermano Luciano. ¿Ventanas? Todo, ¿no? Está en Quevedo el hermano. Gloria a Dios. Dios. Señor, Dios lo bendiga, hermano. Aleluya. Luciano. Aleluya. Y gloria al Señor y Dios lo bendiga a cada hermano. Y también, ¿no? La alegría de nuestro hermano que todavía está con nosotros, nuestro hermano de Chile, de allá de San Antonio, hermano Mauricio. Dios lo bendiga. Aleluya. Bueno, también. La alegría ver a nuestros hermanos que han viajado desde Olmos. Dios los bendiga. Bueno, César y su familia. Aleluya. Gloria al Señor. Y así, también Dios bendiga a nuestros hermanos en cada lugar, en cada país donde ellos puedan tener el respeto, la decisión y el agrado propio de poder participar en estas reuniones en los diferentes países, en México, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, Perú, Ecuador, todos los hermanos, Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Bueno, también está nuestro hermano en Houston, ¿no? En Estados Unidos. Se bendiga allá a Dante. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces queremos enfocar nuestra atención en estos temas. Bueno, hoy día, ya mañana, empezamos a viajar. Estaremos en México, si Dios permite, este fin de semana, si Dios permite. ¿Ve? No sabemos la verdad, las cosas, nada es cierto, todo es si Dios, si es la voluntad del Señor, si hará las cosas. Pero tenemos expectativa y que la gracia del Señor pueda ayudarnos para pasar un buen tiempo alrededor de la palabra de Dios. El objetivo es prepararnos para que al salir, a terminar esta jornada, pueda tomar lugar un encuentro correcto con el Señor. Y es que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Y Dios permite, estaremos ahí, bueno. Pudieran orar por esas reuniones. Amén. Aleluya. Por los hermanos que están viajando. ¿Qué? Vamos entonces a continuar a mirar en la palabra estas verdades tan gloriosas. Ahora, nos damos cuenta que el entendimiento de lo que sería el pueblo de Dios, de lo que realmente es ser el pueblo de Dios, de lo que realmente es ser cristiano, no está algo así de suelto, no es algo así de simple. Porque nos damos cuenta cuán Dios en la Biblia muestra, el Espíritu Santo registró, que para entender y saber y poder ver lo que es realmente el cristianismo, lo que realmente es la Nueva Jerusalén, se requería que Juan fuera llevado, fuera instruido, fuera enseñado, dice el ángel que tenía las copas, el mismo que reveló Babilonia. Tampoco es fácil ver Babilonia. Humanamente uno no lo va a ver, lo va a confundir. A Babilonia lo va a llamar Jerusalén y a Jerusalén Babilonia. Pero nos damos cuenta en la Biblia, dice, este ángel que tenía las siete copas vino y me dijo, yo capítulo 21, ¿no es cierto? Dice, me dijo, habló conmigo diciendo, mira acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Mostrando que fuera de ese, del mensaje, fuera del entendimiento de esa realidad, no hay forma de ver, no hay forma de entender el real cristianismo, porque hablar de la esposa del Cordero es hablar del cristianismo, hablar de la iglesia de Jesús, hablar de ser el pueblo de Dios. Pero eso está fuera del entendimiento humano, fuera de la comprensión humana, fuera de la capacidad de la mente de la gente. ¿Sí? Está fuera del alcance de cualquier entendimiento.
Juan, siendo un gran apóstol, aún ve, dijo, te voy a mostrar, te voy a enseñar a la esposa del Cordero. Y para ello nos damos cuenta cómo es que dice, él fue llevado, no lo iba a ver de cualquier lugar, no iba a entender en cualquier lugar. Entonces él dice, me llevó en el espíritu. Qué tremendo, esto no es esfera humana, no es capacidad humana. Es en la esfera donde el Espíritu Santo puede obrar. El Espíritu Santo nunca va a liderarnos en la esfera del cuerpo ni en la esfera del espíritu nuestro. Él siempre va a liderarnos cuando es en la esfera del alma de nosotros. Entonces ven acá, dice, y yo me moví, no es en la esfera de mi primer atrio, que es el cuerpo, tampoco en la esfera del segundo, que es el espíritu, pero me moví en la esfera donde el Espíritu Santo podía ser protagonista. Ese es el alma. Entonces ahí en esa esfera yo pude ser llevado para poder ver la gloriosa Nueva Jerusalén. Ver es entender. Para poder comprender lo que realmente es el cristianismo en este día. Porque nosotros ante Dios podemos estar siendo mentirosos. Tener el concepto de lo que cristianismo es cuando no es el verdadero. Y podemos nosotros mismos estar contentos con una cierta calidad o cierto resultado de así llamado cristianismo en nuestra vida. El orgullo nos hará quedarnos con nuestro propio concepto, pero la humildad nos llevará a examinar en la palabra de Dios la realidad de esas cosas. Y aquí por la palabra ya estamos viendo que Juan, siendo el apóstol, siendo el que amaba a Jesús, el Apocalipsis le va a mostrar la real y gloriosa novia de Cristo, la novia del Cordero, la real Nueva Jerusalén. Pero se requería, nadie más podía enseñarlo. Lutero nunca trajo la real revelación de lo que es el cristianismo. No lo trajo Wesley, no lo trajo los pentecostales, no lo trajo ninguna edad. Dijo yo, el séptimo ángel, el ángel que iba a consumar el misterio de Dios. Te voy a mostrar la desposada. Desposar es estar ennoviados, comprometidos. Te voy a mostrar la que está comprometida con el Cordero. La novia del Cordero. La desposada. La esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Qué tremendo. A esta realidad no podemos acceder en la esfera de nuestro cuerpo ni de nuestro espíritu, hermano. Y allí dice, me mostró la gran y santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Este mismo ángel aquí en Apocalipsis 17, al mismo apóstol Juan, ambas cosas tienen que ver para entender. Para hacer la diferencia, tiene que ver el entendimiento de la que es la esposa del Cordero y de la que dice ser la esposa del Cordero. Ambas se le reveló a Juan por el mismo ángel. En Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yo te voy a mostrar, hay un juicio para esta que dice que la esposa del Cordero, pues es una ramera, una inmoral en cuanto a su relación con Cristo. Dice, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Escucha esto, dice, y me llevó en el espíritu también al desierto. El otro es llevado a un monte, un gran monte alto, para ver la Nueva Jerusalén. Pero para ver la Babilonia, la ramera, me llevó al desierto. Y ahí vi. Este es un lenguaje que debemos ser sinceros. Necesitamos el entendimiento del real cristianismo y del falso. Ambos necesitamos entender cuál es el verdadero y cuál es el falso, porque son parecidos. Pero cuando la realidad se descubre, es un abismo de diferencia. La diferencia es muy grande. De ramera a esposa, de terrenal, ¿ve?, del mundo bajo, del infierno, a la que descienda del cielo, hay mucha diferencia. Pero con ojos humanos, con sentir humano, parece que es lo mismo. Por eso, Juan, solo a Juan, nadie más. Solo Juan, que es tipo de la novia, dijo, ven, yo te voy a mostrar. El ángel llevando, por eso el mensaje es para llevarnos a la palabra, para mostrarnos la realidad de ambos grupos.
Usted y yo seguro que vamos a decir, nosotros somos, estamos en el grupo de la esposa del Cordero. El primer entendimiento que tenemos que tener es no venir con esa soberbia, no venir con esa presunción. Debemos venir a mirarnos nuestra condición y que la palabra de Dios nos diga nuestra realidad. ¿Sabe por qué? Porque aquí podemos cambiar las cosas. Aquí todavía hay cambio. Pero no cambiaremos si no entendemos nuestra triste condición, pensando que es gloriosa y nos quedaremos. Pero cuando por la palabra de Dios miramos la realidad, empezaremos a decir, uy, ¿qué pasa? Así no debo estar. ¿Ve? Usted está todo contento, de pronto le dicen, mira, una tremenda mancha que está sucio acá. ¿Qué? Usted se va y dice, mira, entra en desesperación, corre a lavarse, a sacarse esas cosas. Pero mientras no es consciente de eso, está feliz, contento, tomándose fotos. ¿Sí? Pero cuando entiende eso, usted quiere cambiar su realidad. Entonces, hay cosas que nos damos cuenta que, dice Juan, tú no lo vas a ver por ti mismo. No lo vas a entender por ti mismo, necesita que se te muestre. Y ven acá, dijo, yo te voy a mostrar ambas cosas. Por eso cuando nosotros subestimamos, dice, yo sé cuál es falso y cuál es verdadero. No según la Biblia, según la Biblia, no cualquiera va a entender cuál es lo falso y cuál es lo verdadero. Según la Biblia se requería ser introducido, ¿ve?, en la misma esfera que fue introducido Juan, para entender la realidad de estas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos? Porque vemos los símbolos y eso es una total diferencia. Cuando miramos los símbolos de la ramera, dice, es una fornicaria, es una mujer que ha llenado de inmundicia, de atmósfera errada, de codicias, el mundo entero, los reyes de la tierra y todo por el estilo. Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedra preciosa, de perlas, tenía en su mano un cáliz de oro, llena de las abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que tiene escrito en su frente este nombre. Y no encontramos en ninguna iglesia, en ningún mundo, en ningún lugar este tipo de iglesia, este tipo de mujer. Físicamente no podemos ver estas cosas. ¿Ve? Igual cuando encontramos, dice, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Recuerde, ambas escrituras están hablando de gente aquí en la tierra. Solamente que en la esfera invisible hay una que está recibiendo del cielo una nueva vida, un nuevo mundo, una nueva realidad. Y la otra está subiendo del infierno. Pero lo natural es lo mismo. La misma persona, la misma estatura. Pero lo que marca la diferencia es lo que desciende dentro de su territorio, dentro de su vida. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo a establecerse, ¿dónde? En la tierra. Así como allá desciende la nueva Jerusalén, se establece, ¿dónde? En la tierra. Es el mismo proceso por el cual usted y yo vamos a pasar. Es la nueva Jerusalén, ¿ve?, descendiendo sobre su tierra. Entonces, ¿cómo toma lugar? ¿Cómo va a venir esto a entendimiento? Vimos que esta realidad, ambas se encuentran en la misma condición allá, antes de la caída, que era la novia, había una sola mujer, ¿sí? Y esa novia, y en esa sola mujer se colocó las dos simientes, en una sola mujer. Se colocó dos simientes, ¿sí?, en una sola mujer. Una parte de ella era la simiente correcta, otra parte de ella era la simiente errada. Esa sola mujer tuvo que ver con dos. De una vino Caín, una parte vino Caín, de otra parte vino Abel. Y no eran del mismo padre, no tenían la misma característica, no tenían la misma actitud, no tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro. Ni su adoración, pero ambos buscaban adorar a Dios, amaban adorar a Dios. Qué cosas, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo, Dios empezó a mostrar que el enemigo empezó a infiltrarse siempre. ¿Ve? Cuando empezó a infiltrarse ya en los días de Noé, nos damos cuenta que apareció otro hijo errado, llamado Canaán. Pero Dios, eso no tenía nada que ver, ¿ve?, con Sem. Ya no están en el mismo campo. Pasó el tiempo. Dios otra vez mostró en la Biblia y apareció otra vez el otro hijo errado, Ismael. Pero ya no de la misma mujer. Ahora Dios está mostrando que él está avanzando en su obra. Ahora ya vino el diablo y logró infiltrarse y traer el hijo errado, pero por una esclava, Agar. Pero ahora ya está el hijo correcto por Sara. Pero llegó el tiempo, ¿ve usted?, donde Dios obró en un nivel donde Satanás ya no puede.
Cuando entró a la tercera, a la fase de los terceros 2000 años, porque Dios dividió este mundo en tres partes. 2000 a Noé, 2000 a Jesús, 2000 hasta acá. En los primeros 2000 años, ¿ve? En los primeros Satanás se metió en una sola mujer, colocó dos simientes. Qué atrevido, qué logro. Pero pasados los segundos 2000 años, ya no estaba el mismo, ya no venía Canaán de la línea de Sem, la familia que Dios tomó. Tomó a Abraham y trajo un nuevo pacto, un pacto incondicional. Satanás se volvió a infiltrar, pero ya no con la misma mujer. Pero era tan cercano porque Sara tenía la simiente correcta, pero no era ella la mujer correcta. ¿Sí? Entonces obró por Sara y trajo a este, como resultado una nación ya donde Dios podía poner sus leyes. Porque ya era, ¿ve? Las simientes están siendo separadas ya. Pero cuando Dios trajo el pacto final en los terceros 2000 años, que empezó 2000 años atrás, con Jesucristo, apareció una mujer, María, con una sola simiente. Y eso ya no pudo imitar Satanás. Aleluya. Eso ya no pudo imitar Satanás. Satanás colocó ahí uno de ellos, Judas. Pero ya no vino a escena de la misma vía que Jesucristo. Tal vez de la tribu y todo por el estilo, pero diferente. Para mostrar que la obra de Dios, cuando aparece el 3, ya Satanás no puede imitar eso. Pudo imitar el primer jalón, pudo imitar el segundo jalón, pero no el tercero. Aleluya. Porque el tercero era poder creador en escena. Era trayendo un hijo por creación. Nada humano ahí. Ese era Jesucristo. Esa era una mujer que ya en ella, ¿ve? No era solamente la vía humana, era la vía divina, la vía de poder y creador operando en ella para traer a escena un hijo que no hay otro que se parezca a él. Eso Satanás ya no pudo imitar. Pudo imitar, pudo traer a Abel, también trajo su Caín. ¿Ve? Pudo traer, allá vino, Seth tuvo su simiente, ¿ve? Entonces también Cam tuvo su simiente, Canaán, pero ya no del mismo padre. Pero nos encontramos acá también, ¿ve? Ismael e Isaac. Y Abraham no entendía, pensaba que Ismael también tenía derecho para con Dios. Y yo le digo, no tengo, Ismael no va a heredar nada. Mi pacto es con Isaac. Porque ellos no entendían el plan, no entendían las cosas que Dios les estaba revelando. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el objetivo final de Dios empezó, cuando empezó la realidad, empezó acá ya, donde hay un hijo que viene a escena y ya no hay nadie semejante a él. Ya no puede ser imitado eso. Entonces, esa es la realidad en la que nosotros hemos entrado. Hemos entrado al final de estos terceros, ¿ve? 2000 años. Somos llamados a una vida cristiana tan desafiante. Somos llamados a una vida cristiana que nunca ha estado en la tierra antes. A una calidad de cristianismo que nunca antes se haya visto. Según la Biblia declara que a eso somos llamados en el tiempo del fin. Después de siete décadas que estuvieron en Babilonia. Dios los llamó a ese pueblo después de siete décadas. Para nosotros después de siete edades. Siete edades de la iglesia. 2000 años, 4 sellos. Después de siete edades fueron llamados para regresar otra vez a su tierra. No para traer una nueva obra, sino para restaurar la que había derrotado, destruido Babilonia. Pero esa obra, ese templo que iba a ser traído a escena, según la Biblia declaraba que la gloria de esa casa postrera sería mayor que la gloria de la primera casa. El templo de Salomón fue glorioso, pero ellos fueron traídos después de siete décadas para traer a escena una casa para Dios. Más gloriosa que la primera. Ese templo que hizo Salomón es tipo del templo que hizo Jesucristo, el real Salomón. Jesús 2000 años atrás trajo a escena un templo glorioso, la iglesia apostólica, el libro de los hechos. Un templo donde él podía vivir, donde él era honrado, donde él era el Señor. Aleluya, donde sus súbditos realmente eran sus súbditos. Donde Jesucristo para ellos era el principal. Donde Dios podía tener liderazgo absoluto. Y fue gloriosa, y la Biblia registra los hechos del Espíritu Santo en esa iglesia.
donde Dios caminaba y se movía con ellos. Y no era raro cada uno decir: el ángel del Señor estuvo conmigo, me sacó de la cárcel, caminó, me trajo hasta aquí, y todo por el estilo. ¿Ve? Después el diablo entró y fue degradándose esa realidad de cristianismo. Éfeso entró, Esmirna, Pérgamo, hasta que llegó a la Odisea, tinieblas otra vez. Pero después de 7 décadas, para nosotros después de 7 edades, hubo uno como Daniel que empezó a investigar en el libro y entendió que 70 años han pasado y entendió que según Dios esa era la hora de regresar una vez más a Jerusalén para traer de regreso las obras que el diablo había destruido, que Babilonia, Nabucodonosor había arrasado después de 7 décadas, y ellos iban a regresar para traer una restauración una vez más de lo que Salomón había hecho. Nosotros somos llamados para traer a escena en nosotros la vida cristiana que estuvo allá en el libro de los Hechos, la que nuestro gran y real Salomón efectuó. ¡Qué desafío! No es algo sencillo, es un desafío que usted puede rehusarse y aceptar otra propuesta y ser un cristiano regular más o menos al nivel de cualquier religión, al nivel de cualquier iglesia. Usted puede aceptar eso, pero habrá un pueblo que aceptará el desafío de traer a escena la vida cristiana propuesta en la Biblia para esta hora. ¡Aleluya! Es un desafío. Por eso en esa hora, Juan le dijo: no puedes entender lo que es el real cristianismo en esta hora, porque Lutero no te lo va a enseñar, Wesley no te lo va a enseñar, Billy Graham o los Roberts del mundo pentecostal no te puede enseñar cuál es el real cristianismo para esta hora. Esta es la realidad de la gloriosa nueva Jerusalén. Una novia fiel, no como Eva, no como ni como Sara, no, pero como María, que va a tener la simiente correcta, pero por poder creador, no por capacidad humana, porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no son traídos a escena por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, pero por la de Dios. Y la de Dios, Génesis 2, dijo: yo le haré a mi Adán una ayuda idónea. Aleluya. Eso es por creación. Aleluya. Pero esto es tan tremendo. Esta creación es diferente. No es como el resto de la creación. Es por poder creador, pero no es algo simple. No lo es. Por eso el principio de la creación, ¿cómo fue? Miremos. Era una batalla. ¿Ve? Porque había muchos recursos, muchos recursos que el enemigo tenía para evitar el cumplimiento de ello. Cuando se trató de María, una jovencita, tal vez 15 a 17 años, y estaba comprometida con un viudo, como José. ¿Sí? Un hombre justo que la Biblia declara un hombre realmente justo. ¿Ve? Y nos damos cuenta, pero la calidad de jovencita que era. Porque ella pudo haber prestado a cuántos muchachos, atención. Y Nazaret era una ciudad muy inmoral y corrupta. Cuando Natanael le dijeron: ¿De Nazaret? Dijo Natanael. Si de Nazaret no hay nada bueno, ¿de ahí puede salir algo bueno? Dijo Natanael. ¿Eh? No, ahí no hay nada bueno. Y ahí vivía esta jovencita. Por eso, como usted vive en este día, en este mundo, con esta atmósfera, con tanto protagonismo al errado, al pecado. ¿Sí? Y sobre todo vivimos aquí como nos consideran los tercermundistas, los más subdesarrollados. De ahí que Dios tome un pueblo, de ahí que despierte algo bueno. ¿Ve? Y esa es la atmósfera en la que ella vivía. Piénselo. Sola. No había ningún predicador que le predique a favor de lo que empezó a creer. No había con quien compartir esas cosas. Pero Dios solo tenía 2 en esa hora, José y ella. Le dijo: José, ¿qué te parece lo que predicó el sacerdote? Ahí el sábado acabó de predicar, se reunieron después del sábado en la tarde. Que predicó el sacerdote y dijo: bueno, Isaías 9:6, la Biblia dice, pero ya no es así, no, ya no es así tan sobrenatural, solo es un dicho nada más, es algo espiritual, no tiene que ser algo natural, esas cosas. Eso no es virginidad espiritual, no tiene que ser natural. Entonces, cuando empezó una explicación para quitar el significado real de lo que era Isaías 9:6, terminó el culto y ya salió de frente. José le dijo: quiero hablar contigo. ¿Ve? Ella no estaba tan interesada que me digas palabras bonitas a mí. ¿Sí? ¿Eh? Él dijo: quiero hablar. ¿De qué quieres hablar? Dijo: ¿escuchaste el sermón que se predicó hoy día? Sí, le dijo.
¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo que Dios no es el mismo ya? ¿Estás de acuerdo que la palabra de Dios no es como está escrita? No, le digo. Ve. Yo no creo eso. Tampoco yo puedo creer. ¿Cómo que el profeta Isaías fue un profeta vindicado? Ahora, ¿cómo es una jovencita piensa, empezó a luchar y a defender esa escritura? Y empezaron a conversar y llegaron a un acuerdo que eso es verdad. Y que lo que, y ahí el sacerdote lo respetamos, no queremos contradecir al gran sacerdote, pero no puedo aceptar eso. Entonces, al otro día Dios descendió. Fue un día domingo que Dios descendió. El primer día de la semana. Fue un día domingo que resucitó. Fue un día domingo que recibieron Hechos 2, el Espíritu Santo. Porque el domingo habla de regresar al principio. Porque la semana termina en el sábado. Aleluya. Al final del sábado hay una mujercita que defiende su escritura. Que no deja que el diablo lo arrebate. La fe y lo sobrenatural. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, cuando Dios le encontró, empezó a señalarlo. Bendita seas, ¿cómo puede ser? ¿No? El profeta dice, cuando narra cómo sucedió esas cosas, dice, yo puedo ver cómo es que ella, un reflejo de luz resplandeció cuando ella iba sola con su cántaro a traer el agua. Siempre Dios le encuentra a la gente, siempre yendo al agua. Allá se encontró Moisés con Séfora en el agua. Jacob con Raquel en el agua. Eliezer con Rebeca en el agua. Juan el Bautista encontró al Mesías en el agua. Y aquí ella va al agua otra vez. Los 300 fueron escogidos en el agua. Porque el agua siempre es la palabra de Dios. El agua siempre es la palabra de Dios. Y el profeta cuando narra esta historia dice, una luz resplandeció. Dice ella trató de decir, no, ha de haber sido el sol que pegó en alguna piedra, algo. Sí. Vuelta fue caminando más allá, la luz otra vez le vino. No, tal vez me golpeé la vista y algo vi, nada más. Y seguía buscando evitar. Y otra vez el ángel buscaba captar su atención porque Dios nunca viene y aparece. ¡Ay, ven aquí, te estoy llamando! Así no hace Dios. Él puede hacerlo, pero no lo hace así. Él siempre se revela al que dice, voy a ver qué pasa, a ver. Al que empieza a despertar un interés. Y no, dice, ella se rehusaba y decía, no puede ser. ¿Ve? Creo que estoy mal. No creo que una luz, algo sobrenatural, venga a mí, no puede ser. No. Ha de haber sido un resplandor. Y siguió caminando. ¿Sí? Cuando de pronto, dice, avanzó. Y Dios, dice, buscó un lugar donde ella ya no puede irse a ningún lado. Era como un callejón, como dos muros. Ahí, la montaña a ambos lados. Cuando ella pasó por ahí, la luz fue de frente a ella. Entonces ella ya empezó a mirar, a prestar atención. ¿Ve? Y a entender que eso no era normal y que ni era el sol. Y cuando ella entendió eso, el ángel se paró ante ella. Lo saludó y le dijo, bienaventurada. ¿Por qué? ¿Por qué era bienaventurada? Por su amor a la escritura que Dios buscaba cumplir. Dice el profeta, cuando Isaías habló, una virgen concebirá. Y vendrá ese niño, ese Dios fuerte, ese Padre eterno. Esa palabra viajó por toda la tierra de Israel. Buscando que una jovencita lo crea. Los padres lo creyeron, dice. El padre dijo, mi hija va a ser esa virgen. Y empezaron a cuidar, hija, con nadie, no hagas caso a nadie. Tú eres aquella que va a traer a lo que ha dicho Isaías. Y el otro padre decía, te equivocas, mi hija es, vas a ver. Pero eran los padres, la hija no le importaba. Y Dios no trata con intermediarios. Sea papá, sea mamá, sea pastor, Dios no trata con intermediarios. Tenía que ser, ¿de qué vale que el padre quería y ella no quería? Y como el papá venga y dice, me gusta fulano, que te fijes en fulano. ¿No? Es un buen consejo, pero ve, es personal. Y Dios nunca permite intermediarios, quiere que sea de una manera directa con la persona. ¿Sí? Entonces, pasaron años y esa palabra era hablada, esa palabra corría por toda la tierra, viajaba en el esfuerzo invisible.
buscando un corazón que lo dé la bienvenida, buscando una virgen. Esa palabra era dirigida a una virgen, pero que se atreva a creerlo, se atreva a defenderlo. Y cuando María empezó a leerlo, dice que cada vez que leía esa escritura algo palpitaba en su corazón. Lo creía, pero se encontró un día con un sacerdote que lo atacó. Atacó no a ella, atacó a la palabra que ella creía, que ella había leído. Y ella salió en defensa de la palabra. Ella la defendió. Ella dijo, no importa a otros, pero yo no acepto lo que ha dicho el sacerdote. Eso trajo el descenso del ángel fuerte. El ángel fuerte entonces vino a ese tipo de joven. Y cuando él le refirió a la escritura, ella estaba pensando en eso. El profeta dijo, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, Dios siempre aparece. Cuando ellos están hablando, los caminantes a Emaús hablan, mira de Jesús. Y tal vez tú te acuerdas esa vez que te dormías en el culto, no prestaste atención. Y discutían entre ellos, dice. No, y tú también, yo te tuve que despertar la vez pasada. Y además fulano atacó y tú no defendiste. Y tú estabas tranquilo y te hacías desatendido, no me ayudaste en la palabra y discutían. Jesús le dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? ¿Por qué están tristes? Mira, ahora ya no podemos hacer nada por él. Murió, se acabó. Oh, si lo hubiésemos hecho más por él cuando estaba vivo con nosotros. Ellos iban hablando de él. Y el profeta, cada vez que hablan de él, él viene a escena. Cada vez que hablan de él, él viene a escena. ¿Ve? Entonces cuando él le habló y le dijo, ve, bienaventurada, ¿tú crees eso? ¿Crees Isaías 9:6? Sí, esa virgen eres tú. Yo, ¿pero cómo va a ser? Ella no dijo, no, ella amaba esa escritura. ¿Cómo va a ser? Será sobrenatural, nada de medios humanos, le dijo. Será tú y el Espíritu Santo. ¿Ve? Él te hará sombra y la palabra vendrá por creación, traerá a escena ese ser en ti. Me gusta, dijo, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Aleluya. Ella tuvo que autorizar. Dios deseaba hacer una obra en esta joven, pero no lo iba a hacer abusivamente, usando su poder, quieras o no quieras. Ella deseaba la escritura, amaba la escritura. Luego vino a proponerle que puede ser ella, ve, el medio por el cual va a cumplirse esa escritura. Pero ella tenía que autorizar. Qué tremendo. Dios no puede hacer nada en usted si usted no autoriza. Si usted no dice sí, en sinceridad, en ánimo, en gozo. Ella no dijo, bueno, ¿qué más puedo hacer? No. ¿Eh? Hágase conforme a tu palabra. Aleluya. Qué glorioso. Observe. Usted y yo podemos ver esa historia algo sencillo. No, ellos estaban en Israel. Recuerde que hallaban una mujer, una novia o cualquiera en adulterio, eran apedreados. Ahora Dios le propone, ¿ve? Un problema en realidad con su novio. Un problema con la nación y es peligroso. ¿Cómo le vas a explicar que estás embarazada? ¿De qué hombre vas a decir que es? ¿Y José? Oh, hermano, ¿cómo es que la palabra de Dios para ella era más grande que el novio? Más grande que papá, más grande que mamá, más grande que lo que el predicador decía. Más grande que la iglesia. La palabra de Dios para ella era más grande que todas las cosas en esta tierra. Y no le importó las circunstancias en las que estaba y las consecuencias posibles que podría venirle. Autorizó. No dijo, déjame preguntarle a mi novio, déjame hablar con él. Vamos a conversarlo, a ver si estamos de acuerdo. En la relación con Dios no es cuestión de dos y Él. No es cuestión de tres y Él. No es cuestión de un grupo y Él. La relación con Dios es siempre individual. Usted y Él. Eso es según la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, déjame ir a preguntarle a alguien. No. Ah, hermano. Eso es lo que debemos entender. ¿Ve? Ella decidió, ella autorizó. Y cuando autorizó, tomó lugar. ¿Qué produjo eso en ella? ¿Tristeza? Ay, ¿qué va a ser de mí? Tengo este mensaje. ¿Y ahora qué me van a hacer? ¿Ahora qué me va a pasar? Y también dice, se fue el ángel y empezó a dejar su cántara y corrió.
¿Sabe por qué? Porque el ángel le reveló: no solo eres tú a la que te pasa estas experiencias. Mira, allá hay otra pequeña mujercita que también se le ha pasado lo mismo. ¿Ah, que sí? ¿Hay otro que también en lo sobrenatural? Y voy a buscarlo. Aleluya. Compañerismo. Porque aves del mismo plumaje se juntan. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos estas cosas, no fue algo así de simple. Entonces lo mismo aquí. Vemos y Dios le dice aquí al ángel: ven, te voy a mostrar esta novia y también la ramera, cómo es, cómo obra y cómo toma lugar. Ya vemos lo sobrenatural y lo glorioso que es. Pero ¿cómo llevar a cabo eso en nosotros? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál medio cree que nos llevará? ¿Qué medio nos llevarán a esa realidad? Porque nosotros mostramos en el mensaje que todo el material está aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que? ¿Quién no quiere esa realidad? ¿Quién no quiere esa realidad de unión, de compañerismo con Dios? La gente lo anhela, lo desea, y por eso uno pues hace su esfuerzo. Pero ¿cómo va a tomar lugar, ¿ve?, esa nueva Jerusalén, esa ciudad celestial? ¿Cómo viene a escena? Sí, eso es lo que queremos ver. Hemos mostrado que es por guerra. Cada vez Dios está mostrando, tiene su pueblo en Egipto bajo el dominio errado. Luego mandó a su profeta: Moisés, deja, Faraón, deja ir libre mi pueblo. Libre, dijo, lo vas a trabajar más. Déjalo y no lo hagas esclavo. Más esclavos lo voy a hacer. ¿Por qué Dios registró esas cosas? Para mostrarnos a nosotros que entrar a esa esfera de ser real cristiano va a ser solo por guerra contra aquel rey, contra aquel villano, contra aquella jefatura bajo la cual estamos. Allá era natural, aquí es invisible. Sí. Allá era grupal porque era una nación, pero aquí es individual, cada uno. Leamos Efesios para mostrar esas cosas. El libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice estas cosas. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos pecados y en esos delitos, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo o agradándole al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin Dios estábamos bajo la jefatura del diablo, pero no nos parece, no lo sentimos. No hemos visto ningún diablo que tenemos que pedir el permiso o hacer nuestras cosas. Ah, es tan sobrenatural que nunca podremos entender sin la revelación lo que es la ramera y lo que es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Entonces, dice, ¿ve?, por naturaleza, hijos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ni uno escapó de esto, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sí? Cada uno hacía lo que deseaba, lo que sentía. Y eso, por eso dice, ¿quieres estar bajo la potestad de Satanás? Es estar sujeto, dominado por el deseo de la carne. Piénselo. El borracho sabe, no me conviene, cada vez que me emborracho de repente pierdo cosas, gasto dinero, hago cosas que no debo. Pero hay un poder que sabe que no lo debe hacer, pero lo hace. Claro, él llama al deseo, el gusto. ¿Ve? Un hombre naturalmente no quiere traicionar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Sabe la desgracia que va a traer al resto de su familia. Pero hay un poder que empieza a dominarlo que no puede evitarlo. Eso no es él. Ese es el dominio de Satanás. Pero usted no lo ve, sus ojos no lo ven. Pero trae a escena, el dominio de Satanás es por deseo. Es por gusto. Es por un sentir. Entonces la gente siente, cada vez que usted sienta lo errado, esa es la presencia de Satanás en la vida de uno. Esa es la forma en la que Satanás es el líder, el jefe. ¿Qué usa Satanás para dominarnos? El deseo de la carne, el sentir, el gusto a lo errado. Ese es el arma, ese es el timón por el cual nos envía. Uno dice, no quiero ir ahí, pero ya está yendo. Es como usted pone freno al caballo y el caballo ya no quiere ir para allá, tal vez. Conoce que es un lugar difícil, ya fue por ahí. Y él quiere jalar al otro lado,
pero usted tiene el poder de llevarlo. Seguro el caballo va, pero no quiere ir, pero va porque alguien lo domina. Así vive la gente, haciendo cosas que no lo quiere hacer, pero le gusta hacer. ¡Qué contradicción! El drogadicto quisiera salir de ese mundo, pero a la misma vez, ahí haya gozo, allá haya paz. ¿Qué es? Satanás lidera, maneja, controla nuestras vidas usando los recursos del deseo, del sentir, de apetitos que no nos edifican. Cada vez que Satanás lidera nuestra vida, siempre lo lidera hacia la desgracia. Sí, siempre para desagradar a Dios. Ay, mira qué bonito peinado, mira qué bonita pintura, mira qué. Siempre provocando en nosotros algo que romperá nuestra relación con Dios. Y Pablo le enseña a su iglesia, a los efesios, dice: ni uno solo escapó de esto. Desde que nacimos aquí, nacimos destinados a un liderazgo errado, porque esta no es la voluntad de Dios en la que nazcamos. El plan de Dios para nosotros no es nacer, crecer, reproducirse y morir. El plan de Dios es vida eterna para nosotros. Pero al tomar lugar la caída, desde Adán en adelante, el mundo entró a venir a escena aquí fuera del plan y la voluntad de Dios. Pero Dios envía su palabra para movernos, si queremos, al plan de Dios. Entonces, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, y al operar de esa manera, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza, ve usted, estaban bajo la paternidad del enemigo. Entonces, ¿cómo salir de esas cosas? ¿Cómo ser libre de ello? Se da cuenta que aquí la gente sin Dios se repartió la tierra que es de Dios. Se han entregado títulos, se han hecho fronteras. Y dice, esta es tu frontera, esta es mi frontera. Y se pelean entre ellos si es que viola su frontera. Y sacan sus leyes y dice, la frontera es inviolable. No solo frontera en la tierra, pero tengo frontera en el mar. Hay que transgredir mi frontera. Tengo frontera en mis aires también. Aire, mar y tierra quieren tener su dominio. En algo que no es de ellos. ¿Sí? Pero ese es paralelo cuando usted también dice, en mi vida mando yo. Yo hago lo que quiero, lo que deseo. A mí nadie me va a decir nada. Si usted es sincero, ¿cuándo hace lo que quiere? Si solo hace lo que siente. Nunca hace lo que quiere. Usted quisiera nunca dar un mal ejemplo a sus hijos. Usted quisiera ser una madre que siempre vean a sus hijos haciendo las cosas correctas, actuando correcto. Pero no puede. Quisiera ser un padre que sea un buen ejemplo para sus hijos. Hijo, nunca vayas a fumar. Fue él fumando. Hijo, tienes que sacar buenas notas. Y él viene a reclamarle porque hizo mal los trabajos. Papá, te viene a reclamar. Dice que el trabajo que hiciste está mal. Y él diciendo, hijo, usted tiene que ser lo mejor. Cuando él es el peor. ¿Ya? Es mentira que hacemos lo que queremos. Pablo revela que mientras estamos con Dios, nunca hacemos lo que queremos. Siempre estamos sujetos y dominados por un poder más grande que no nos conviene. ¡Aleluya! Y por naturaleza todos estamos bajo esa realidad. Piénsalo. La persona no quiere, de repente se le habla a una muchacha, sí, yo solo a ti, nunca más voy a mirar a otro. No quisiera, quisiera cumplir su palabra, pero de pronto aparece otra propuesta del enemigo. Y tú me dijiste, sí. ¿Y por qué lo haces? ¿Se da cuenta? Entonces, mentira, que hago lo que quiero en mi vida, mando yo. No. Sin Dios es inevitable que en nuestra vida mande el diablo. Sin Dios es inevitable. Sin Dios estamos indefensos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta condición en la que estamos? ¿Usted qué cree? ¿Del cielo descender a esa novia y nosotros nada más somos, Dios nos llamó a ser espectadores de esa novia que va a descender al cielo? ¿En qué consiste el cristianismo? En una conexión de la tierra y el cielo. ¿Pero cómo si estamos bajo el dominio errado? Por naturaleza, por nacer. ¿Cómo va a tomar lugar estas cosas? Igual como estaban allá, habían nacido en Egipto, que no deberían haber nacido ahí. ¿Pero por qué nacieron ahí? Por portarse mal con José. Igual nosotros, desobedecimos a nuestros padres, desobedecieron a nuestro José, que es la palabra de Dios allá. Pues hemos nacido en Egipto.
Ahí era un Egipto natural, aquí es un Egipto espiritual. Y nuestro rey no es el que debería ser allá en la tierra que Dios nos dio, que debe ser Jehová nuestro rey. Nuestro rey es el faraón. ¿Y qué hace el faraón? El faraón dice, solo los líderes nomás avancen. Yo les leí eso, ¿no? El faraón entonces dice, ya, quieren adorar a Dios, pero yo les voy a decir cómo. Yo les voy a hacer su propia religión. Una religión solamente donde los líderes y el resto del pueblo en otro nivel. Aquí están los faraones en el púlpito, como dijo el profeta, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Cómo salir a esas cosas? Entonces era por guerra en cada tipo. ¿Cómo vas a salir, Gedeón, de tu situación? Por guerra. ¿Cómo vas a salir, Sansón, de tu situación? Por guerra. ¿Cómo vas a salir, Sangar, de tu situación? Por guerra. ¿Cómo vas a salir, David y Guerrero Gentiles, de su situación? De la montaña, de las cuevas. ¿Cómo van a salir de la situación? A palacio, al reino, a Jerusalén. ¿Por guerra? Jerusalén. ¿Cómo vas a llegar a ser Jerusalén? La ciudad del gran rey. La ciudad donde el templo va a establecerse. La ciudad donde el palacio del rey va a establecerse. ¿Cómo Jerusalén vas a llegar a ser? Si sobre ti reina los cananeos, los jebuseos. ¡Por guerra! Vino David, el hombre conforme al corazón de Dios, y empezó a llevar a cabo una guerra para liberar Jerusalén. Jerusalén fue libre por guerra. Ven, Juan, te voy a mostrar la Jerusalén, la que desciende del cielo. Es la esposa del Cordero. Todos sus tipos de ella, acá en la tierra, es por guerra. Oh, ahí están en esa sentencia de muerte en los días de Esther. Israelitas, ¿cómo van a salir de esa situación? Anula el decreto, que ya no vengan. Sí, dijo, hay una salida. Hay una salida para que no perezcan. Hay una salida para que no mueran. ¿Cuál es la salida? Guerra. Pelear. Defenderse. Luchar. ¿Ser en los días de Esther? Ese era todos los tipos. Lo mismo, ¿cómo vas a ir, María, a esa realidad a la que Dios te quiere llamar? Tengo que decidir, poner en peligro todo, hasta su propia vida. Su propia vida puso en peligro, como la puso Rahab en peligro. Como lo pusieron los guerreros gentiles en peligro su vida. Como Abigail puso su vida en peligro y ayudar a David. María puso su vida en peligro. Por eso José, para salvarla, dijo, voy a tratar de huir yo para que piensen que yo lo he embarazado y luego la abandoné y de esa manera le salvaré la vida a ella y quedaré yo como culpable. José empezó a hacer un plan para salvarle la vida porque ella había puesto su vida en peligro. Y ahora José dijo, mire, es el ángel, no que ángel ni nada, dijo, pero lo amaba tanto que ya me engañaste, pero aún así voy a trabajar para salvarte la vida. Seguro José dolorido lloraba tal vez. Y tal vez tenía que despedirse. José decía, bueno, voy a dejar mi taller. ¿A dónde miré? ¿Qué será de mi vida? Todo tengo que dejarlo porque tengo que huir. La única manera de salvarle a esta muchacha su vida. De esa manera me tendrán a mí por culpable. Pensarán que yo le embaracé y lo dejé antes de entrar en matrimonio. José empezó un plan para salvarle la vida porque no podía aceptar que era sobrenatural. No tenía fe suficiente en la palabra de Dios, pese a que María le dijo. Pero siendo que era sincero, Dios, rico en misericordia, vino y lo ayudó a José. Le dijo, no temas recibir a María, tu mujer. Y le empezó, en sueño le reveló. Dijo, sí es. Entonces él le pudo recién creer. Pero aún no se evitó, el mal entendimiento. Y toda la gente decía, no, que José la está tomando nada más por cubrir su error. Además, nunca se quitó, 30 años pasaron, y nunca se quitó el dicho de que ella había sido embarazada por un soldado romano. Que Jesús era un hijo de fornicación. Cuando empezó a predicar y ya no podían con él en discusión, le decían, pero hay una cosa, no somos nacidos de fornicación como alguien. ¿Se da cuenta? Pero ella estuvo dispuesta a llevar ese reproche. Estuvo dispuesta, amó la palabra de Dios más que cualquier cosa que le podía pasar a ella. Ahí empezó el principio de la creación de Dios. Aleluya. La creación en cuanto
a los líderes del reino. El rey vino de esa manera, el reino eterno. Vino de esa manera. ¿Ve? Vino por una mujer que se atrevió a arriesgar todo, porque la palabra de Dios se cumpla. Y a veces nosotros le tememos a pequeñas críticas, a pequeñas cosas. Hermano, puso su vida en peligro. Aleluya. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta que, de qué se trata la guerra en realidad. Por eso mirábamos que no era contra carne y sangre, no era contra personas, no, y perdamos el tiempo en eso. Satanás quisiera que ahí perdamos nuestro tiempo y que empecemos a tener problemas con gente. ¿Qué error más grande que podríamos cometer? ¿Sí? Piénselo. Y muchas veces nos ganaríamos súper problemas y cosecharíamos súper desgracias cuando empezamos a combatir al pueblo de Dios. Porque de una u otra manera, si Dios les confió su palabra, debe haber respeto de nosotros para ello. Que no respondan correctamente a la palabra de Dios es cosa de ellos. Que no responda correctamente a la confianza que Dios les dio, ya es cosa de ellos. Pero yo no puedo, ve usted, levantarme contra lo que Dios confió, su palabra, porque Él sabe por qué lo hizo. Él no se equivoca y no comete errores y no es injusto. Pero hay una batalla en la que debemos llevar a cabo, ve usted, esa batalla es en favor del propio bien suyo. Por eso Dios le dijo: Judá, yo te doy esta tierra. Leví, Isaacar, Zabulón, a cada uno les asignó una tierra. Y dijo: ustedes luchen por liberar su tierra. No dijo: ya, yo me siento acá, dijo Judá. Dice que Isaacar anda a pelear, anda a liberar mi tierra. Y luego cuando la libera me avisas para ir a vivir yo. No fue así. Por eso cuando nosotros venimos, nos sentamos y pensamos que solamente por escuchar una predicación o por congregar, eso va a lograrlo. Error. Venimos a recibir instrucción de guerra y cómo llevar a cabo una batalla para liberar nuestra tierra. Eso no va a ser algo así de simple. ¿Cuál fue el error en el primer éxodo? No quisieron pelear por su tierra. Y hay mucha gente que está dispuesta a pelear por su iglesia, está dispuesta a pelear por su predicador, por su religión, a pelear por la naturaleza humana, por su nombre, cuando dicen fulano y lo calumnian y lo o cualquier cosa. ¿Ve? Y empieza a buscar la forma de atacar. Oye, que tú lo hablaste a fulano de mí. No, chismoso. ¿Ve? No andarás chismeando. Y uno empieza a usar la Biblia a su favor, a pelear la batalla en defensa del hombre viejo. Hay mucha gente dispuesta a eso. ¿Ve? Oye, que tú le tienes, ¿ve? Me tienes cólera, ¿no? Envidioso, la Biblia dice que no tendrás envidia, ¿cierto? ¿Ve? Tú me criticas, la Biblia dice que no debes criticar. Tú me faltas el respeto, dice el predicador. Aquí dice la Biblia: sujetaos a vuestros pastores, usando la Biblia a nuestro favor. Y eso sí estamos dispuestos a pelear y a predicar y a hablar de eso. También estos 2 millones que salieron del primer éxodo estaban dispuestos a predicar y a luchar por todo, menos por su tierra, por liberar su tierra. No estaban dispuestos a luchar por eso. Y recuerde, Dios no lo iba a enviar a la tribu de Judá a liberar la tierra de otro. Pero la Biblia muestra que podían tener compañeros y decir: ayúdame y luego yo te ayudo, ¿ya? Pero no era: libera mi tierra y ya está, no. ¿Dónde fracasaron? ¿Dónde se perdieron 2 millones? Cuando no quisieron ir a liberar su tierra. ¿Dónde la gente y la iglesia fracasa? Cuando no está dispuesto a pelear la batalla por liberar su tierra. En vez de eso empezaron a hacer pacto con el cananeo que vivía en esa tierra. En vez de eso empezamos a defender y a justificar las cosas cerradas que están en nosotros. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te pusiste a discutir con el hermano? ¿Por qué te pusiste a discutir con la hermana? ¿Eh? ¿Por qué te pusiste? No, es que me provocó, pues quién no va a decir nada, que no sé qué, no sé cuánto. Esos son gente que tiene alianza con el cananeo. Esos son gente que ha hecho pacto con el cananeo. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados, nosotros, Jesús, el principio de la creación de Dios, nunca peleó batallas humanas. Él dijo: digan contra el Hijo del Hombre lo que quieran y le será perdonado, dijo. Y cuando dijeron contra él lo que quisieron, lo castigaron, lo golpearon, lo escupieron. Perdónalos, Padre, dijo. Cuando pudo haber dicho diferente. No, no, fuera de eso usted no tiene justificación. Fuera de eso, cualquier otro tipo de realidad, cualquier otro tipo de actitud, cualquier otro tipo de vida no es cristianismo.
Porque el pueblo de Dios marcha en un solo objetivo. Hermano, tú tienes sus errores. Dale duro, hermano, no tengas piedad. Aleluya. Porque eso me va a ayudar. No quiero amigos que vean mis errores y no me digan nada. Quiero andar con amigos que sean sinceros y digan, hermano, tú estás mal en esto. Estás mal en esto. Estás mal en esto. Porque ese es el objetivo. Lograr salir de todas las cosas que no son dignas de un cristiano, que no son dignas de un discípulo de Jesucristo. No queremos una liberación parcial. No queremos solamente una fuerza para llegar a la iglesia. Y en la casa seguimos siendo derrotados. En el trabajo seguimos derrotados. En la vida diaria. No queremos ser gente que ha hecho alianza con el cananeo. Aleluya. Queremos luchar por una liberación total. ¿Cómo lo va a lograr? Mucha gente se anhela ser un cristiano libre, pero ¿cómo? ¿Solo viniendo a la iglesia? ¿Cantando, orando, ayunando? Tiene que haber un camino, una forma, cómo llevar a cabo esta liberación. ¿Ve? Claro, hoy día ya llega a ser moda. Piénselo, antes era un escándalo que por ahí aparezca un hombre con otro hombre. No, ahorita es moda, ahorita son los que... Más bien, es algo raro que esté en la televisión una persona moral. Ya llega a ser normal, llega a ser moda. Aquí en la mente se establece la mentira como verdad, como normal. Pero hay un pueblo que no se dejará pervertir en su pensamiento y en su entendimiento. Y lo que es diablo sabrá que es diablo, y lo que es Dios sabrá que es Dios. No estará hibridando las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tomar lugar? ¿Cómo tomar lugar estas cosas, esta realidad? ¿Ve? ¿Qué tipo? Siendo que esto va a ser por guerra, por batalla, miremos aquí un poquito en el mensaje. Vistiéndose de toda la armadura de Dios. Vistiéndose de toda la armadura de Dios. Observe las cosas que toman lugar acá. Es el mensaje, vistiéndose de toda la armadura de Dios, párrafo 21. Estamos mirando eso en la Biblia, ahora miremos en el mensaje. Porque no puede haber un entendimiento más alto que el que Dios dio al abrir los siete sellos, al enviar el séptimo ángel. Dice aquí, párrafo 21. Y ustedes saben, en esta guerra entre las naciones, hablando de la batalla y de la guerra, nosotros por guerra, ¿cómo va a tomar lugar esto? Pues miremos lo que fue revelado a nosotros por el mensaje. En esta guerra entre las naciones hay una guerra en marcha, y va más allá de eso. Y esa es la guerra entre Dios y Satanás, una guerra más grande que la guerra de naciones. Y es la guerra entre Dios y Satanás. Dios va a traer a escena su novia por creación, pero para que Satanás, la lucha es que Dios no tenga su reino, para que él pueda seguir quedándose con el reino. Y para que Dios tenga su reino, tiene que traer a escena por creación. Y Satanás sabe que aquellos que serán parte de esa creación están súbditos de él. Aquellos que iban a ser su pueblo están súbditos. ¿Dónde estaba Caleb y Josué? ¿Dónde estaban? Súbditos del faraón. Ahí estaba el material poderoso de Dios, en el cual iba a colocar su palabra. Estaban súbditos de faraón. ¿Ve? ¿Dónde estaba esos guerreros gentiles? Súbditos de Saúl. ¿Dónde estaba Rab? Súbdita de la inmundicia y de Jericó. ¿Dónde estaba la samaritana? Súbdita de la inmoralidad. ¿Dónde estaba el gadareno? Súbito de demonios. Sí, ese era el pueblo de Dios. ¿Dónde estaba María Magdalena? Súbita de demonios. ¿Dónde estaba, ve usted, Zaqueo? Súbito de la avaricia al dinero y de la injusticia. Sí, cada uno estaba súbitos. Entonces era liberación por guerra. Ese era el material que el Hijo del Hombre está tomando para traer a escena su glorioso templo, la iglesia apostólica.
Tuvo que primero arrebatarle a Satanás el material que Dios quería. Por guerra. Entonces aquí diciendo que hay una guerra, y hay una guerra más grande que la guerra de naciones. Y esa es la guerra entre Dios y Satanás. Y es una gran guerra. Ah, la guerra entre Dios y Satanás, ¿cómo es? ¿Cómo se pelea? No voy a pensar que es Dios arriba peleando, no. La batalla es Dios logrando que la gente se rebele contra el diablo. Y Satanás logrando que la gente siga amándolo a él. De eso se trata la guerra, no es una guerra de golpes, de puños, de misiles, de bomba, boom, no. Es una guerra más que eso. Porque esta guerra es sacar a la gente fuera de la eternidad de Dios. Y Dios sacándolo fuera de la eternidad sin Dios. Fuera de la muerte sacando a Dios. Y el diablo lograr que se queden en la esfera de la muerte. Es una guerra tremenda, es una gran guerra. Y esa fue la primera guerra y todavía está intensa. La primera guerra de todas siempre fue entre Dios y Satanás. Y sigue. Y es ahora su momento más intenso. Pero, oh, yo estoy contento que pronto va a terminar esta guerra. Dice. Satanás, escuche esto. Satanás tiene sus agentes en todas partes. Se empieza a revelar cómo se mueve el mundo invisible. ¿De qué manera Satanás hace la guerra? Primero tiene sus agentes o su servicio de inteligencia. Satanás lo primero que equipa y hace fuerte es su servicio de inteligencia. Para empezar a investigar todos los puntos fuertes y los puntos débiles donde Dios está avanzando en cada creyente. ¿Ve? Él tiene sus agentes. Son espíritus que empiezan a tomar cuerpo. Y empiezan a sondearlo a usted, empiezan a entrar y empiezan a conversar con usted a través de otros. Y usted tiene que detectar quién es quién. Porque aquel que es poseído por un espíritu ni se da cuenta. Los espíritus toman, la capacidad de Satanás está en poseer la gente y lograr que la gente ni se dé cuenta que están poseídos. La gente piensa que solamente son poseídos aquellos que están locos fuera de su mente. No. Entonces usted tiene que investigar, porque la táctica de un espía, de un agente de algún país, de alguna nación, ¿qué es? Lograr descubrir aquello que puede hacer daño a su país. Lograr descubrir sus armas, los planes de ataque, su política de gobierno. Lograr espiarlo todo. ¿A través de qué? A través de llamar a gente. Tal vez, venga, les invito a mi casa, sírvanse, emborracharnos un poquito. Y luego armarles la conversación. O a través de decir, mira, necesitas algo, bueno, yo te financio. Fingir que son multimillonarios y tratar de ganarse la amistad de ellos, la confianza. Y luego, uy, mira, sí, ¿qué va? ¿Cómo está el ejército? Y volverse supernacionalistas aparentemente. Todo eso, y Satanás trabaja de esa manera. Por eso es que hay gente que se acerca a usted, pero no bajo la inspiración de Dios, pero bajo la inspiración errada. Se acercan y empiezan a conversar de las cosas que van a sacarle de la palabra de Dios. Y algunos empiezan a acercar para provocarlo tal vez. ¿Ve? ¿Sí? Porque si Satanás quiere entrar a una persona, él no puede entrar mientras usted no tenga la actitud de lobo, de cerdo, de perro, de todas esas cosas. Un gruñón, uno que le gusta la pelea, uno que le gusta que no le digan nada. ¿Sí? Pero entonces tal vez empieza a tener un compañerismo con alguien de esa manera. Si no viene y dice, oye, mira, no sé, hermano, ¿cómo está la lucha? ¿Cómo está tu relación con Dios? Sí, yo también estoy luchando, pero hay cositas donde soy débil, no sé, yo soy débil en estas cosas. ¿Eh? Y ahí está el diablo grabándote, y sí, yo también, mira, soy débil en esto, ya. Toma nota. Ya sé dónde puedo atacar. Es como que va usted al espía y le dice, sí, mira, si nos atacaran, dice, la nación de allá nos atacara, aquí nos destroza. Porque aquí todavía no tenemos un sistema defensivo. Aquí estamos débiles, no tenemos muchos soldados, pero lo tenemos secreto, que nadie sepa. Y da que se lo dice al agente. Y así, hermano, yo soy, tú como eres mi amigo, yo te voy a decir, mira, aquí, hermano, yo tengo muchos problemas aquí. Aquí tengo esto y esto. No sabe que lo está diciendo eso a la gente del diablo. Que ya sabe dónde golpear a esa persona. Es una guerra, pero no entendemos que estamos en guerra, por eso que no tenemos la actitud de soldado.
Tenemos que entender, hay agentes del infierno moviéndose en cada momento, tomando, se da cuenta cuando vino Jesús, ahí estaba el general, y Satanás no sabía cómo bloquearlo, cómo evitar su ataque y todo por el estilo. Y luego vino a Pedro y le dijo, ¿no te da lástima? ¿No te da pena que tu maestro dice que va a ser crucificado e insultado? ¿Tan malo eres? No, si no. ¿Y no le vas a decir nada? Sí, sí, sí. Cuando él aceptó esa cosa de hablar las cosas que no conviene, ¡zum! Satanás entró ahí. Y se fue y dijo, maestro, no hagas que te suceda eso. ¿Cómo vas a hacer que te maten? No hagas eso, maestro, ten lástima de ti. Jesús se dio vuelta. Él sí sabía reconocer a los agentes. Jesús se dio vuelta y le dijo, vete de mí, Satanás. Era Pedro. Era Pedro. ¿Pero qué es? Satanás siempre usa los recursos de cinco sentidos del cuerpo o cinco sentidos del espíritu. Por eso hay gente que no detecta. Hay gente que todavía no puede vencer ni en los cinco sentidos del cuerpo. Todavía se dejan derrotar. Pienso, la gente que les propone el diablo, insúltale a Dios, dile que la Biblia no vale. Y la gente dice, yo nunca insulto a Dios. ¿Ve? A ver, come habas. Ah, eso no me gusta. ¿Hasta qué insulta a Dios? Porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno para comer. Y usted dice, a mí no me gusta, eso no vale. Ah, pero aleluya, gloria a Dios. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Oye, come trigo, mote. No, eso no. ¿Qué te gusta? Hamburguesa, pollo frito, pollo de granja. Lo que el hombre produce. Usted está que insulta a la Biblia y ni se da cuenta. Siempre Satanás usará los recursos de los sentidos en esta guerra. ¿Qué usará Dios? Los recursos de su palabra en esta guerra. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Es un entendimiento que debe venir a nosotros. ¿Ve? Satanás ha logrado pervertir las mejores cosas y son los mejores alimentos. Y la ciencia lo prueba. Lo que todavía se mantiene original, ya sea la quinoa, berja, las habas y todas esas cositas, son las cosas que más a la gente no le gusta. Y todo eso, oh, gloria al Señor, yo soy la novia. Detestando lo que Dios, lo que la palabra ha traído a escena. Si ni en lo natural puede aceptar lo que la palabra de Dios ha traído, ¿qué puede aceptar el espiritual, hermano? Aleluya. Gloria al Señor. No, no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿No es la Biblia? ¿No es la Biblia? ¿Acaso Dios no le dijo a Ezequiel? Mira, va a haber sitio. Dijo, la forma de sobrevivir, amontónense un poquito de habas, de trigo, de alberjas, de cebada y de todos los granos. Le dio ahí para sobrevivir en el sitio de Jerusalén, en la persecución y en la apretura. Y va a ser tan difícil, dijo, que eso vas a tener que cocinarlo algo con estiércol humano. Señor, permíteme con estiércol de animal. Dijo, está bien. Pues no le dijo, tráete una hamburguesa y toda esa cosa que te va a ayudar a sobrevivir contra el sitio de Jerusalén. ¿Ah? Parece sencillo, hermano, pero el cristianismo es más que ir a la iglesia. Aleluya. Es lograr investigar por la palabra de Dios. ¿Ve? El ataque, esta guerra, esta batalla. Y a veces la gente te gusta. Oye, a mí no me gusta eso, qué feo es. Y yo tampoco. Pero nunca dice, no me gusta el pollo de granja, no me gusta las papalay y todas esas cositas que produce, no me gusta el chocolate, nadie dice eso. Nadie dice, no me gustan los caramelos, nadie dice, no me gusta las bebidas gaseosas, nadie dice eso. ¿Ah? Uno está que le hace propaganda al diablo y ni sabe, hermano. ¿Eh? Parece sencillo. Porque Satanás sí sabe que este cuerpo ha sido creado para lo que Dios creó, para lo natural. Si ni los sentidos naturales podemos vencer, ¿eh? Por eso Satanás empieza, cuando uno nace, nace por naturaleza un espíritu ahí. Y ese espíritu tiene una misión en cada persona. Ese espíritu tiene que entrenarlo al niño. Desde pequeño lo va a entrenar al niño a ser dominado por sus sentidos. Esa es su misión. Y cuando llegue grande, ya esté completamente adaptado, como el elefante. De niño lo dominó la estaca. De pequeño bebé elefante. La estaca lo dominó. Como tiene una buena memoria, ya es grande, que la estaca puede hacerlo volar por el aire. Pero mira la estaca, ya no hace nada.
pero lo atan a otro poste, lo hace pedazos. Tiene una fuerza impresionante, pero le enseñaron, esto te domina, y se quedó en la mente. Entonces así es, la misión de esos espíritus es entrar a un niño y desde niño entrenarlo a ser súbdito de los sentidos. ¿Eh? Por eso vaya a darse cuenta, denle al niño, ve lenteja, no quiere. Pero ¿a dónde lo dirige todo su gusto? A los chocolates, a todo lo que le hace mal. A todo lo que lo va a debilitar para que más adelante sea un enfermo y todo tipo de enfermedad entre al cuerpo. Porque demonios entran por enfermedades. Pero para eso tiene que haber debilidad en el cuerpo. Y son espíritus enseñarlos que aprendan que les guste las cosas que les hace daño. Que les guste lo que no les conviene. Y si el padre no entiende, está bien. Ven, comete esto. No me gusta. Ya, tráele su chocolate para el niño. Tráelesela para el niño. Tráele esto para el niño. No sabe que está ayudándolo al diablo a que más adelante aplaste a esa vida. Que lo tiren en el hospital donde los médicos practican. No, bienvenido aquí, entra al hospital. Pero no hay interés de levantarlo, de practicar. ¿Sí? Muy poco hay buen deseo, muy poco el sentir humano correcto está aún en los médicos. Todo es práctica, todo es experimento. ¿Ve? El sentir humano casi ha sido sacado fuera de escena. Es terrible. Entonces, en esta batalla, Satanás tiene sus agentes en todas partes, en cada área. Tiene su servicio de inteligencia, buscando evitar aquello por donde atacarlo a usted. Oh, pues ser un cristiano yendo al Espíritu Santo, pero si no domina el gusto, él va a llegar. Hermano, esto, no, disculpe hermanito, eso no me gusta a mí. Entonces, ¿qué quieres? Oh, pollo frito, carne y papas y pizza y esto. ¡Aleluya! ¿Sí? ¡Aleluya! Sí. Ahora no digo, no quiere comer. Sí, pero ¿dónde está su gusto? ¿Dónde está? ¿Le domina a usted? ¿Le domina? Tiene que puede comer lo que sea, lo que dijo Pablo, lo que te pongan a la mesa. Pero que ya pida cosas a su gusto. Por eso la Biblia relata y dice el salmista, el error de Israel fue que pidieron comida a su gusto. Cotón. ¿Sí? ¿Sí? Y todas esas cosas. ¿Ve? Parece sencillo, hermano. Pero Satanás sabe, ve, si los políticos, y los políticos saben también, quieren trabajar por la salud de la gente, prohíban todos esos productos que tienen cosas químicas, que están matando a la gente, y trabajen por la agricultura más orgánica, más normal. Y mejorarías el 90% de la salud de la gente rápidamente, sin tanta medicina. ¿Ve? Pero como cristianos, hermano, qué bueno, o sea, no solamente la palabra de Dios va a ayudarnos para la salud natural, espiritual, también para la natural. ¿Ve? Entonces, dice el profeta, aquí, Satanás tiene sus agentes en todas partes, observando, sus agentes dice, están observando, están espiando al pueblo de Dios, ahí está. Están observando, espiando, investigando. A cada persona detrás de usted, ¿cuántos agentes estarán? Porque el diablo, ¿cómo quiere verlo a usted? ¿Usted qué cree? ¿Quiere verlo como Isaías, como Jeremías, como Daniel? No. Es el buscando cómo tenerla a usted en una condición como la Odisea. Tibio, mediocre, sin fuerza, sin influencia. Usted no soy fuerte. ¿Usted cómo puede medir su fuerza? ¿Cuánta influencia tiene para mover la fe de la gente hacia lo que les conviene, la palabra de Dios? Debe examinar su fuerza para eso. Porque a veces solo examinamos nuestra fuerza para la iglesia. Eso no va a quitar el diablo, porque sabe que eso no hace las cosas real. Espiando al pueblo de Dios, observe, espiando ¿qué? Los movimientos de Dios. El enemigo está en todas partes, observando para ver qué puede hacer. No le dé a usted ni una ventaja. ¿Ve? Si usted sabe algo no me gusta, mínimo nunca lo diga. Porque mientras usted lo hable, él no sabe. Mientras usted no lo hable, él no sabe. Simplemente digo, voy a trabajar para que ya nunca más me domine nada. Porque si usted habla, basta que lo hable, él lo sabe. Cuando el profeta abrió el séptimo sello, dijo, esta es la clave. ¿Ve? Nunca revelar al diablo los puntos que no nos conviene. Si yo lo hablo, él lo sabe. Pero si no lo hablo, él no puede saber lo que hay en mi corazón.
Entonces yo tengo los planes y me muevo y él no puede estorbar. Pero si usted ya sabe dónde usted es débil, qué le afecta, ¿eh? Usted dice, pero mira, a ti nomás, no lo voy a decir a nadie. Pero te digo, a ti nomás que eres mi amigo, yo por estos problemitas, yo nunca venzo, esto siempre me ataca, me persigue. El diablo dice, gracias por la información. Y vaya con el video, con la cámara, con todo, acá está la evidencia. El mismo ha confesado por su propia boca que esto es donde él no tiene recursos para defenderse. Y aquí nosotros podemos entrar. ¿Acaso cuando los medo persas querían entrar a Jerusalén? Jerusalén se confió porque cercó todo. Su muralla era impenetrable. Puso sistema defensivo arriba que no había por dónde se acerque nadie. Ah, dijeron, fiesta ahora, estamos seguros. Pero los medos persas empezaron a investigar dónde sería su punto débil. Por dónde podíamos penetrar y destruirlos. Y no hallaron casi ninguno cuando de pronto descubrieron por el río. ¿Ah? Así es, dice Satanás. Buscando investigar a cada cristiano. Buscando investigar, ¿ve usted?, todo el plan de Dios para cada persona y evitar que se cumpla. Escuchando lo que dice, que actúa, investigándolo si le sigue. ¿Ve? Cada detrás de usted, ¿cuántas? Para que usted entienda, ¿cuántos agentes del infierno habrá? En sus bicicletas, en sus autos, fingiendo, por ahí, con sus cámaras, grabando lo que usted hace, lo que le guste, siguiéndolo por todo lado. Y luego llegan a tratar de dar su reporte. Aquí está, dice. Estudiando la verdad, ya, con esto vamos a hacer esto, con esta persona, esto con esta persona. El diablo sí sabe que está en guerra. El problema es que la iglesia no entiende que esto es guerra. Por eso la actitud del creyente no es la actitud de un soldado, sino la actitud de un religioso. La actitud de uno que piensa que no hay nada malo. Usted tiene que cuidar sus palabras cuando usted está en guerra. ¿Ah? El enemigo no debe oír sus planes. No debe saber sus movimientos. Usted nunca debe, ¿ve? Cuando usted sabe que alguien sabe que está perseguido y todo por el estilo que lo espía, él nunca, lo primero que debe hacer, nunca seguir una rutina. Porque si lo investiga, se levanta a tal hora, demora tantos minutos para llegar a tal sitio, sale a tal hora, el segundo día, y volvió a hacer lo mismo. Al mes hace lo mismo, ya está. Entonces empiezan a planificar. Tal minuto hacemos esto, tal minuto, tal minuto, tal minuto, porque usted tiene una rutina. Pero dice, uy, este día salió a tal hora, al otro día a tal hora, y luego después de un mes no entendemos, no se puede. Él no tiene una rutina. Por eso el que dijo el profeta, ningún parásito puede tener éxito en un pozo artesiano que está en continuo movimiento. Pero cuando se aquieta una cisterna, ahí todo parásito, todo gusano pueden moverse, todo germen. Pero en un pozo artesiano que continuamente está en movimiento, ningún germen puede tener éxito. Muere. Por eso él, para hacer sus obras, tuvo que trabajar primero y traer a escena Éfeso, porque significaba quietado, descansado. Una vez que estableció eso primero, los aquietó, recién podía obrar de ahí en adelante. Cuando él aquieta primero el agua, recién puede contaminarla. Pero si el agua está en continuo movimiento, ¿eh?, cualquier germen puede poner sus huevos, se van a reventar en ese movimiento. No puede poner éxito, tener éxito. Así es un cristiano. Nunca se aquiete, hermano. Siempre esté en acción. Aleluya. Muévase siempre en las cosas de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Es una batalla. Por eso Juan dijo, te voy a mostrar la Nueva Jerusalén. ¿Cómo entrenas por guerra? ¿Pero en qué consiste? Desde la esfera del cuerpo. Por eso ellos se han parado. ¿Ve? Ellos se han parado en esa victoria sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. El mar de vidrio ahí era de cristal. Ahí era, perdón, de bronce. Eso estaba en los atrios, el fuego estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Pero ahora se han parado, ve usted, una revelación y una victoria total de atrios al lugar santísimo, de cuerpo a alma, ¿sí? Qué tremendo. Entonces han alcanzado la victoria, dice, sobre la bestia, su imagen, su marca. ¿Qué es la bestia? ¿Ve? Roma, ¿qué es su imagen? ¿Sí? Un sistema religioso. ¿Qué es su marca? Su doctrina. Entonces han alcanzado su victoria. ¿Dónde va a ir? A la esfera de la mente, a la esfera de la fe, a la esfera del entendimiento. Pero han alcanzado su victoria parándose en una revelación, logrando traer dominio, cumplir Génesis 1:26, dominar, gobernar, señorear sobre el mundo del mar, el mundo del aire, el mundo de la tierra, aire, mar y tierra. Entonces, eso están en todas partes para ver, observando qué pueden hacer con esa persona. Cada persona, fulano entró, se bautizó, muy bien,
toma nota, su nombre, averigua dónde vive, cuántos años tiene, cuántos de edad, su historial, en qué fue derrotado, qué le gustaba, y luego va a venir a tratar de bajar con eso. No puede con eso, buscando investigar qué más. Hermano, usted dice, ¿qué hará? Recuerde, ¿cuántos son? Pocos del mensaje. Y según la Biblia hay 200 agentes, 200 millones, 200 millones de agentes del infierno que han salido aquí en este día a la tierra, según el libro de Apocalipsis, 200 millones. Y Juan, el tipo del anóbico, yo oí su número. 200 millones de soldados, agentes del infierno, buscando investigarlo a usted minuciosamente. ¿Ve? Y cada uno, ve usted, buscando ganarse, ¿no es cierto?, con usted, fama. ¿Eh? Mira, fulano. ¿Has visto a fulano? Yo lo derroté. Yo descubrí dónde estaba ahí en el infierno buscando publicar. ¿Te das cuenta, fulano? Yo soy el que lo llevé a eso. ¿Te das cuenta de fulano que era un tremendo cristiano y estaba medio animado? Yo hice eso. Y logran ascender en sus niveles. Por eso que ahora ya entran de su simple agente ya más a cada nivel. Ellos van ascendiendo. ¿Sí? Así como en el ejército natural. Ah, tú hiciste esta gran hazaña, ascenso. Esta hazaña, ascenso. ¿Sí? Lo que sería difícil ascender de una manera normal, el tiempo, pero basta que haga una gran hazaña, ascenderlo. ¿Eh? Entonces, así como es en lo natural, es en lo espiritual. ¿Eh? Satanás quiere usarlo a usted como, ¿ve?, su gran bandera. Cada espíritu compite por tener logros en la vida de cada creyente. Esa es una guerra sobrenatural que toma lugar. Entonces dice, ¿ve?, y Dios tiene también algunos allí. También habrá agentes de Dios. Los agentes de Dios son, los agentes del infierno son demonios, buscando investigar dónde están los puntos débiles para derrotarlo. Pero los agentes de Dios son creyentes que buscan investigar por la palabra de Dios cómo lograr llevar al pueblo de Dios a una victoria cada día más grande, más grande, más grande. ¡Aleluya! Sea usted un agente de Dios, un superagente del super servicio de inteligencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Investigue, ve todo el plan de Satanás. ¿Sí? ¿Acaso no sabía Eliseo todo el plan del rey sirio? Era su interés. Cada vez que se reunían, él proyectaba su don. Tal vez iba allá a un cerro donde nadie lo distraiga. Tal vez iba allá y se cerraba y se ponía, porque él quería captar los planes del enemigo. Porque no quería ver a su pueblo derrotado. No quería ver a su pueblo aplastado. ¡Aleluya! Eliseo, el que tenía el mensaje de Elías, era un superagente de Dios aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! A eso Dios lo llama a cada creyente. Un superagente de Dios. Los Eliseos de ahora, investigando todos los planes del rey sirio. Y ningún plan de Siria tuvo éxito en Israel. Porque había un agente de Dios en la tierra. Un agente que buscaba que el enemigo no tenga éxito en el pueblo. Un agente que buscaba evitar el éxito del enemigo en el pueblo de Dios. Así como el diablo tiene sus agentes para buscar la derrota del pueblo de Dios, Dios tiene sus agentes para buscar, para evitar la derrota del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Permítame leer eso en Segunda de Reyes. Capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Dice el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Ahí voy a hacer mi campamento, aquí vamos a hacer de esta manera. Empezó a hablarles a sus siervos los ataques a Israel. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel:
Mira que no pases por tal y tal lugar, porque los sirios van ahí. Mira, en tal sitio, los sirios tienen este plan. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo, y una y otra vez, con el fin de cuidarse. Vez tras vez le quitó el éxito al rey de enemigo. Eliseo, el agente súper de Dios, el servicio de inteligencia de Dios. ¿Por qué cree que Israel en 6 días? No hay nada en la historia del mundo que se iguale a la guerra de Israel de los 6 días. En 6 días venció 4 naciones. En 6 días cuatruplicó su territorio. Invadió a las 4 naciones en 6 días. ¿Por qué? Porque en 1948, cuando llegaron a ser nación, mientras todos celebraban, le dijeron a David Ben-Gurión: ven, 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 para celebrar. No, dijo, vayan ustedes a celebrar. Dijo, ¿cómo voy a celebrar si sé lo que viene? Le llamó rápido, dijeron, pero déjanos celebrar. No, reunión urgente. Y estaba más de 20 años a la guerra. Pero él entendía la guerra que venía. Lo reunió y dijo, viene una guerra. Y no vienen como han venido, vienen con un armamento que jamás hemos visto. Y una guerra que jamás se ha visto. Viene contra nosotros. ¿Cómo? Le dijo, ¿quién? Si ya ganamos, si somos nación. Y dice que hay que prepararse. Y lo primero que hay que hacer, el presupuesto del servicio de inteligencia, hay que multiplicarlo por 10. Si antes asignábamos unos 10 millones ¿ve? Para el servicio de inteligencia al año, ahora asignemos 100 millones. ¿Cómo le dijeron? ¿Qué tan loco? ¿Quién no va a hacer la guerra? Dijo, ustedes no entienden o algo, pero así va a ser. Y les llamé para avisarle y todo por el estilo. Y quiero, dijo, gente dispuesta a ser agente de Israel como jamás se ha visto. Sobre todo necesito 2, dijo. 2 que estén dispuestos al costo que sea. Porque él sabía quiénes son los más fuertes, Siria y Egipto. Y los infiltró en Siria y en Egipto como hombre de negocio y multimillonarios. Oh, hermano, llegaron a ser los amigos del presidente, de los generales. Se robaron todos los secretos de Egipto y Siria. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los cañones? ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde está el campamento? ¿Dónde está la munición? El plan de ataque, todo. Cuando los declararon la guerra a Israel, Israel ya sabía todo. En mediodía, Egipto estaba sin aviación. En un solo día, todos los tanques de guerra estaban calcinados en el desierto. ¿Por qué? Por el servicio de inteligencia. Porque la higuera regresó a Israel y Jesús dijo, aprende de la higuera. La higuera empezó a reverdecer. Y en San Mateo 24 Jesús dijo, aprende de la higuera. ¿Cómo es que la higuera entendió dónde poner su fuerza? En el servicio de inteligencia. ¿Dónde poner toda su inversión? En el servicio de inteligencia. Y de esa manera, en 6 días, las Naciones Unidas le suplicaron a Israel que detenga la guerra. No hay ejército en el mundo que pueda igualar esa hazaña. No hay. No hay nadie. ¿Quién lo ha hecho? Una nación con la cual Dios en este día está obrando. Y no se detendrá, seguirá obrando con ellos. Pero está obrando de una manera parcial. Y supuestamente con nosotros está obrando de una manera total. Pero tenemos que entender los recursos que en este día Dios nos ha dado. Uno de los recursos, ¿ve? De lo cual el material didáctico para nosotros ahora es Israel. ¿De dónde aprendió Ruth los secretos de la redención? ¿De dónde aprendió Ruth cómo llegar a los pies de Boaz? ¿Quién era Boaz? ¿Cómo llegó al matrimonio? De Noemí. ¿No es Noemí Israel? Dijo el profeta, ¿no es Noemí Israel que sobrevivió a la muerte que lo visitó y regresó a su país? ¿No es Israel regresando después de la visita de la Segunda Guerra Mundial y de la masacre de 6 millones de judíos? ¿De dónde aprendió Ruth, la novia? ¡Somos Ruth! ¿De dónde viene nuestra ilustración, nuestro entendimiento, cómo actuar? Cuando regresaron allá, ¿qué tierra encontraron? Una tierra no apta para la agricultura. Pero entendieron, no tenemos otra. Cuando usted viene, uy, usted es esto y esto, pero usted entiende, no tengo otro cuerpo, no tengo otra vida, no tengo otra cabeza, no tengo otros ojos.
Entonces, estos ojos que miraban lo errado, tengo que trabajar. No tengo otros, porque si no los cambiaría. No tengo otros oídos, no tengo otras manos, no tengo otros pies, no tengo otro cuerpo. Esto que parece improductivo. Aleluya, voy a trabajar para traer a escena una tierra deseable. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, lo que pasó aquí, una y otra vez, este agente de Dios, ¿acaso no es Eliseo tipo de la novia? Recibimos, ¿de dónde recibió su enseñanza y su instrucción Eliseo? ¿No era de Elías? ¿No es Elías el séptimo ángel? ¿De dónde vamos a recibir nuestra instrucción? ¿No es de Elías? ¿No es del cuarto Elías? ¿No era el primer Elías? ¿No era la unción por segunda vez en Elías en Eliseo? ¿No era por tercera vez en Juan el Bautista? ¿No es por cuarta vez en el séptimo ángel? ¿Ve? De ahí recibió su instrucción. Ahora quería la doble porción. ¿Por qué? Porque él ya no quería ver a su pueblo derrotado. ¿Se da cuenta cómo fue allá a los hijos de los profetas? Su tierra era mala. Trajo cambio de realidad para su tierra, para sus aguas, para su comida. Ahora trae realidad para su defensa, para su protección. Todo en un solo hombre. ¿Qué recursos? Y Eliseo solo es una profecía a lo que Dios lo llama a usted. Qué glorioso desafío para usted. Los superagentes de Dios. Investigando y conociendo y entendiendo por esa super larga vista. Aleluya. De la revelación de los siete sellos. Cada plan del diablo en su caballo blanco, en su caballo rojo, en su caballo negro, en su caballo amarillo. Aleluya. Desbaratando cada plan del enemigo en esta guerra. El poder creador de Dios va a establecerse en nosotros, pero hacemos nuestra parte, porque no somos material sin voluntad propia como una piedra. ¿Eh? No, Dios quiere traer a escena su super templo, pero ¿qué es? Pedro dijo, somos piedras vivas. Dijo, no dijo eso, piedras vivas. No somos como esas piedras de allá, que no tienen vida, no tienen voluntad propia, no pueden escoger a qué casa ir. La piedra no va y de repente van a recoger a alguien y dice, es alto, yo no voy a ir a construir para tu casa, yo no voy a hacer material de tu casa, porque yo voy a hacer material de la casa de fulano y estoy esperando que venga por mí. La piedra no dice eso. Pero estas piedras de este templo sí dicen eso. Pueden decirle alto a todo plan del enemigo, porque han decidido, ya sé a qué casa quiero ir, ya sé qué material, de qué casa quiero ser. ¡Aleluya! Si no leamos eso, es primera de Pedro. Luego regresamos aquí. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Es diferente, hermano, nuestra realidad. ¿Ve? Nosotros, hay voluntad propia en nosotros. Van a venir otros constructores para jalarnos para su edificio. Pero usted puede decir, espera, yo no voy para tu edificio. A mí no me puedes obligar. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia hablaba la realidad en la que iba a venir a escena estas cosas. Cuando decía en el Antiguo Testamento, si una muchacha estaba en el campo, con una piedra en el campo, y por ahí aparecía alguien contra la voluntad de ella a violarla, y si ella daba voces y gritaba, ¿ve? Solo él moría. Pero si ella consentía, ambos eran culpables. ¿De qué estaba hablando Dios? ¿Ve? Tal vez allá no había alguien que lo escuche, sus gritos, y salga a defenderlo.
Pero Dios estaba hablando de un violador, de usted, de la voluntad propia, de uno que quería romper y quebrar la voluntad propia de la gente. Pero Dios está mostrando que Él se va a encargar de que eso no sea así. Cuando hay algo que quiere violar su propia voluntad y lograr colocarla a usted contra la voluntad, contra el deseo suyo, en un lugar donde usted no desea, ¿ve? Y si usted grita, allá tal vez no había quien escuche, pero Dios tiene un oído tan fino que al primer grito Él estará ahí y le dirá: ¿qué te pasa? Hay una cosa que Dios va a cuidar: que la voluntad propia de la gente no sea transgredida. ¿Sí? Entonces encontramos esas cosas. ¿Cómo es que la obra que Dios va a hacer, tal como Él, piedra viva, vosotros también piedras vivas? No podéis, nadie puede obligarlo a usted contra su propia voluntad. Nadie es, hermano. Nadie es. Usted siempre debe reunirse en un lugar donde usted sea libre, donde usted desee estar ahí. Amén. Donde usted vea que a usted le edifica. No porque está comprometido, no puede decirte: ya te comprometiste, ya aquí tienes que morir, esto es de por vida. No. Nadie puede obligarle. Es piedra viva. ¿Sí? ¿Qué pasaría si sería los bloques vivos? Usted se fuera. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde me quieres llevar? A mi casa, voy a hacer mi casa, te quiero llevar ahí. ¿Me has consultado? Le diría. ¿Yo no te he autorizado ir, que me lleves a tu casa? Y si hubiera alguien rápidamente, el bloque hiciera un grito y alguien mira. ¿No puedes respetar al bloque? ¿Cierto? ¿Cuántos bloques quisieran ir a hacer construir la casa suya? ¿Ah? Pero así es en el espíritu espiritual. En la esfera de nosotros es así. No podemos ser obligados, porque Jesús puso sus leyes y dijo: el que pide recibe, el que busca y a lo que llama se te abrirá. Aleluya. Entonces volvemos rápidamente a Segunda de Reyes. Dice, esto hizo así muchas veces. Y el versículo 11 dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Contra esta arma no tenía defensa, hermano. Qué tremendo. Se turbó por esto y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? En otras palabras, aquí hay uno que es un agente de Israel, un infiltrado. Aquí hay uno que es infiltrado. Entonces uno de los siervos le dijo: no, señor rey, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto no es una historia, ni Dios hizo que Eliseo actúe estas cosas solamente que quede registrado como una historia. Es una propuesta decidida de Dios hacia usted. Dios deseando hacer de usted esta clase de arma de guerra. Esta clase de sistema defensivo del pueblo de Dios. Usted es el Dios diciendo: esto quiero hacer contigo. Porque Eliseo, lo que Dios hizo con Eliseo, es Dios diciendo: contigo quiero hacer en esta hora. Tú que has recibido el mensaje de Elías, quiero que labores, que trabajes por el éxito del pueblo de Dios. ¿Ve? Quiero que seas la defensa de cada uno de los creyentes, no el ataque de alguno de los creyentes, la defensa. Pero usted puede decidir obrar diferente a eso y va a cosechar por eso. Definitivamente es inevitable lo que uno siembra cosecha. Eso es 100% garantizado. ¿Ve? Entonces, pero la palabra de Dios nos declara que debiéramos, ¿ve?, aceptar la propuesta de Dios. Recuerde, su plan es perfecto y no cambia. La palabra de Dios dice, ¿ve?, que lo que Eliseo hacía era esto: por más que tú hables en tu cámara más secreta. El rey dijo: bueno, puedo acabar con él, un ejército contra él. ¿Sí? Y nos damos cuenta cómo es que los puso preso a todos, un solo hombre. ¿Por qué, hermano? Porque él sí entendía. Él sí entendía para qué Dios lo ha llamado. Él sí entendía la clase de profeta que Dios quería que sea. Él sí entendía por qué estar en la tierra. Y eso es lo que le dijo el ángel: ven, Juan, te voy a mostrar lo que realmente debes entender. Debes saber lo que es cristianismo en esta hora.
No es cualquier cosa en esta hora y no lo puedes ver. Tienes que ir a la esfera del alma. Tienes que en tu corazón, en tu alma, empezar a tener la carga por mi pueblo, porque yo te llamo a colocar mi sentir en ti, a que hagas la obra por mí, a que seas mi agente. A que yo deseo, lo que yo deseo ver en mi pueblo, quiero que tú decidas y desees y operes por ello. Eliseo sí sabía lo que Dios quería y quería hacerlo. Por eso operó de esta manera. Nadie podía derrotarlo. Uno solo los puso preso a todos. Eso es lo que el creyente debe buscar. El éxito de la gente, uno solo puede llevarlo a cabo. Y yo le propone a usted ser el agente de Dios. ¿Acaso no vemos la evidencia de que hay muchos agentes del infierno trayendo derrotas al pueblo de Dios? ¿Trayendo derrotas a predicadores? En vez de estar buscando, peleando las batallas de Jehová, pelean sus propias batallas. ¿No hay evidencia de que los agentes del infierno están teniendo éxitos? ¿Se quedará con los brazos cruzados? Usted empezará a interesarse cómo cambiar esa realidad. Cómo trabajar para que el pueblo de Dios tenga éxito. Para que al pueblo de Dios le vaya bien. Investigará y empezará a darle la advertencia. Este terreno no vayas, esto no vayas. ¿Qué es? Empezó a predicar en cada sermón. Eliseo empezaba a predicar. Miren bien, aquí. ¿Ves el mapa? Aquí no vayas. ¿Ves el mapa? Aquí no vayas. ¿Ves? Aquí muévete. ¿Qué es? Esos sermones. Mira, esto es lo que debes hacer. Y esto no. Esto sí, esto no. Y el rey que seguía esas instrucciones de Eliseo, le iba bien. Tenía éxito. Porque Eliseo lo está predicando un sermón adivinando que puede hacer la voluntad de Dios. La gente se pregunta, dice, bueno, yo pensé esta cosa, para mí que Dios quiere que predique esto. Eliseo estaba cierto del plan del diablo. Y estaba cierto del mover del enemigo. Y estaba cierto, ¿ve?, que el pueblo sería derrotado. Porque veía la fuerza del enemigo. Y Dios vio la fuerza del enemigo para este día. Y dijo que nadie, si posible, nadie se evitaría el engaño. Si fuera posible, engañaría al escogido. Que el rico en misericordia vino y nos reveló su super servicio de inteligencia. Es el abrir de los siete sellos. Nos reveló el plan de ataque del diablo en esta hora. Nos mostró cómo vendría, cómo estaría, y nos dijo cómo deberíamos examinarlo, cómo movernos, dónde movernos. ¡Aleluya! Por eso que podemos mirar aquí, en esta batalla, en este mensaje de vistiéndonos toda la armadura. ¿Ve? Entonces volvemos ahí al mensaje y dice, Dios tiene algunos también allá, unos agentes. Y así que estamos agradecidos, dice, por esos agentes. Si no fuera esos agentes que están buscando, piénsalo, un solo agente puede evitar cuánta masacre, cuántas bombas atómicas, cuántos atentados. Piénsalo, dice, muy bien, tú vas a hacer un atentado, viene la gente y lo descubre antes. Y anula todo ese ataque del enemigo. Escuche, Dios lo llama a usted a ser esa clase de creyente, ser esa clase de soldado. Ser cristiano hoy, en realidad, es aceptar ser soldado de Jesucristo. Ser cristiano hoy es aceptar ser del ejército de Jesucristo. Ser soldado hoy, ¿ve usted?, es aceptar cumplir la profecía de aquellos ejércitos especiales, de fuerza especial, aire, mar y tierra. Génesis 1:26, que Dios tenía en tiempos especiales, como los guerreros gentiles de David. Como los 300 de Gedeón. ¡Aleluya! Como Sangar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como Jefté. Como esta muchachita, como esta hija de Jefté. Jefté dijo, te ofrezco lo que salga a mí si me das la victoria. Pensó que tal vez va a salir el perro, pensó que saldrá tal vez el caballo o algo. ¿Ve? Y Dios le dijo, está bien, acepto. ¿Ve? Y Dios escogió lo mejor. ¿Se da cuenta que Dios no escogió ni el perro ni nada? Dios escogió aquella que le amaba a él. Aquella que amaba ver al pueblo victorioso. Porque cuando lo vio, empezó a llorar. Dijo, hija mía, ¿qué me has hecho? Me has turbado el alma. ¿Qué pasó, papá? Dijo, salió danzando por la victoria. Contenta por la victoria. Alegre por la victoria del pueblo de Dios. Me has turbado el alma, dijo. ¿Qué? Es que le prometí a Dios que lo primero que salga le sacrificaré. Padre, dijo, siendo que Dios te da la victoria, cúmplele tu palabra. ¡Aleluya!
¿Qué es? Era alguien que estaba dispuesta a ser sacrificada por la victoria del pueblo de Dios. Siendo que es que Israel ya no va a ser vencido, adelante, dijo. Si es que para eso estoy en la tierra, pues aquí estoy. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué? Nos cruzamos de brazos. Que algún día Dios haga algo. Usted ha sido traído para ese resultado, para ese logro de Dios, para esa gloria del pueblo. Eso es lo que vio Sangar. No fue por él. Sangar dijo: yo, bueno, huyo otra vez. Pero cuando estaba huyendo, dijo: hijo Zapor, cuando vio que su hijo estaba todo débil, ya no podía de flaco, de démico avanzar. Cuando miró a su esposa, se detuvo y empezó a pensar: otra vez la esposa dejará de comer para que los poquitos vayan a los hijos. Otra vez estarán llorando de hambre. Otra vez no podrán dormir de hambre mis hijos. Otra vez estaremos en la calle. Otra vez sufriremos de hambre. Otra vez mi familia llorará y yo no podré hacer nada. Se dio vuelta y dijo: vayan para allá. Y él se regresó. ¿Por qué? No por él, pero se cansó de ver a su familia sufrir. Se cansó de ver que por su cobardía su familia entre a una esfera de sufrimiento, de dolor, de hambre, de desgracia. Oh, hermano, Dios despertará a un pueblo que se canse de ver a la familia real de ellos. Porque la familia natural no es la real, pero la real familia de usted es los hijos de Dios. Esa es la real familia de usted, el pueblo de Dios. Llegará una hora donde usted mirará a los hijos de Dios y se hartará de verlos débiles, anémicos espiritualmente, de verlos derrotados, de verlos llorando, de verlos sin paz, de verlos angustiados. Usted se hartará de eso, se dará la vuelta y se enfrentará al enemigo. Si tengo que morir, Dios, pero ya no quiero dejar que el enemigo pase. A Dios le agradó tanto que pelee las batallas no por él, pero por la familia de él. A Dios le agradará tanto a usted que pelee no la batalla de usted, pero la batalla de la familia que Dios le ha dado. La familia de la fe, la familia por la sangre de Dios, por la sangre real. Aleluya. Y usted se pare y se enfrente al enemigo para buscar el bien del pueblo de Dios. Aleluya. Ven acá, Juan. Te voy a llevar a un gran monte alto. ¿Quién era ese gran monte alto? Sangar. ¿Quién era ese gran monte alto? ¿No es el gran monte alto Sion? ¿No es Sion los héroes de la fe? Aleluya. ¿No es un desierto Babilonia? ¿No es gente sin agua, sin la palabra de Dios, sin vida? Ven acá, le dijo, te voy a mostrar, te voy a llevar a compañerismo. Te voy a llevar a enseñar los detalles de aquellos héroes de la fe, de aquellos vencedores, de aquellos victoriosos. ¡Aleluya! Gracias por esos agentes. Esperamos que todo lo haga Dios. ¿Ve? Eliseo entendió para qué estaba en la tierra. Leemos, no es una historia, es la propuesta de Dios para usted, para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, miremos otra montaña súper alta allá, Judá, el que dijo: vendamos a José. Todo malo. ¿Y qué hacemos con el padre? Ah, matamos un cabrito y le decimos que aquí está su manto, que alguna vez te lo ha devorado. Decimos, hacemos sufrir a José y hacemos sufrir al padre Jacob. Pero años después, cuando se encontró con José, José empezó a tratar con él, con su familia. Empezó a llevarlos a una condición donde ahora Benjamín, el que ama el padre, ahora hay uno más que ama el padre, Benjamín. Y ahora José le dice: voy a poner preso a Benjamín, mi esclavo a Benjamín. Y ahora sale el Judá, el mismo que dijo: vendamos a José.
Ahora sale Judá, se inclina y dice: permíteme hablar algo. No, Lisándate, yo te dejo libre a ti. Yo solo me quedo con esclavo, como mi esclavo Benjamín. Ya no quiere irse. Piénselo. Ahora le dice: mira, ese muchacho no es cualquier muchacho. Su padre lo ama. Pero antes veía que el padre amaba a José y no le importaba. Así ha sido nuestra vida. No les importó lo que a Dios amaba. Hacíamos lo que Dios no le agradaba, no importa. Lo que Dios amaba no nos importaba. Pero un día él subió a esa montaña y sus ojos se abrieron y empezó a ver lo que el padre amaba. Lo mismo que ya había visto años, pero ahora ha subido a la montaña José. Y en esa super montaña empieza a mirar diferente. Y en esa super montaña empieza a mirar: el padre ama a este padre Jacob, ama a Benjamín. Y si nosotros vamos sin Benjamín, el padre va a sufrir. Pero antes también lo vio sufrir y no le importaba. A esta misma persona ahora dice: no podré yo vivir viendo a mi padre sufrir por el que ama. No, no, no por mí, dijo. Antes tenía celos. ¿Cómo Dios va, cómo mi padre va a tener favoritos? Dijo: yo también soy su hijo. ¿Por qué hace excepción con este José? ¿Por qué a mí no me ama como él? Ahora pudo haber dicho lo mismo, pero ahora está junto a esta montaña José, que ha llegado a tener una super gloria. Cuando subió a esa montaña, leamos rápidamente Génesis 44. Dice el versículo 30. Pero leamos el versículo 16. El versículo 16 de Génesis 44. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Somos tus siervos. Mire, José dice, respondió José: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros ir en paz a vuestro padre, váyanse. Vosotros váyanse, dejen tranquilo. Les dio libertad. Pero Judá, que en otro tiempo, sí, gracias José, allá que se le arregle. Cuando nosotros todavía tenemos la actitud que no nos importa el éxito del pueblo de Dios, todavía no sabemos nada de lo que el real cristianismo es. En nuestro corazón debe quitar, si algo debe quitarnos el sueño, es cómo ver a los cristianos disfrutar su relación con Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer por ello? ¿Cómo evitar el éxito del diablo? ¿Cómo ver la gloria de Dios viniendo a cada creyente? ¿Cómo ver descender la nueva Jerusalén en cada tierra? ¿Qué es la nueva Jerusalén? El Espíritu Santo. Es la unidad del cielo y la tierra. Lee el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. Si hay tiempo, lo leemos. Entonces dice: les dijo, vayan, sean libres. Luego dice el versículo 30 aquí: ahora pues, dice, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Jacob ama a su hijo. A mí, yo voy igual. Si yo me quedo, a él no le importa. ¿Se da cuenta? Era para que sea celoso. No. Pero ahora dice, la vida de él está ligada con el padre. Y si el joven no va, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Ahora ya no quiere la desgracia del padre. Ya no quiere ver sufrir al padre. ¿Cuál cree que es el sentir de Dios? ¿No ha pensado en el sentir de Dios? ¿Cómo se siente Dios al ver a los muchachos, al ver a los jóvenes, al ver su iglesia en la condición que está? ¿No ha pensado qué siente Dios? ¿Nunca ha pensado en eso? Todavía no sabe lo que es cristianismo. Por razón le dijo: ven aquí a la montaña, ahí, para que vean lo que es la Nueva Jerusalén. Vamos a la montaña, vamos al Monte Alto.
Y cuando empezamos a ver lo que hay en esta montaña, piénselo. El padre morirá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Pero antes no le importaba, engañemos al padre Jacob, que su hijo José ha muerto. ¿Se da cuenta? Y dice: y como tu siervo salió profiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo, lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto, ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor. Mira, le dice, a mí no me ama tanto el padre, pero sé el amor que tiene por este joven. Y sé que el padre no lo quisiera ver esclavo. Por favor, déjame sacrificar mi vida para que el padre no se ponga triste. Tómame como tu esclavo, pero deja ir a ese joven. Amaba la libertad del que amaba el padre. Cuando usted ve que Dios le confía su palabra a alguien, ¿qué hace por eso? ¿Qué hace por eso? Ay de aquel que sea un tropiezo a uno de tus pequeñitos. De cierto le digo, mejor le fuera no haber nacido. Ay de aquel que buscara traer a escena una mala atmósfera. Hay aquel, ve usted, que es buscar a traer a escena un tropiezo, un desánimo. ¿Sí? Por cuya acción el resultado sea una separación. ¿Qué cree que pasa cuando un cristiano entra a esferas humanas? Entra en la esfera de que yo soy esto, con el de allá, me junto con el de allá, no con esto y tantas cositas. Eso separa a la gente de Dios. Porque Dios no tiene ese tipo de iglesia. Dios no tiene ese tipo de hijos. ¿Eh? Oh, hermano, cuando uno viene, uno tiene un máximo respeto a que Dios le haya confiado a él su palabra. Hermano, pero a mí ni me habla. ¿Y eso qué importa? Judá no está buscando su propio beneficio. Llegó a un nivel alto, no siempre estuvo allí, pero su compañerismo con José, el trato de José con él, lo llevó. Sube acá y le dijo: a este monte alto. Y cuando subió a esa montaña, dijo: no puedo ver sufrir al padre, no quiero ver morir al padre, no quiero ver esclavo a este pequeño Benjamín. El profeta dijo: ¿qué es Benjamín? Los 144,000. ¿Qué es los 144,000? El pueblo bajo la séptima trompeta. ¿Qué es el pueblo bajo la séptima trompeta? El paralelo, exactamente lo mismo del pueblo bajo el séptimo sello. Aleluya. Entonces, ¿qué es? ¿Ve? Como Eliseo. No quiero ver al pueblo derrotado. No quiero ver al pueblo prisionero. Para eso hay que ayudarlo. ¿Cómo? Ah, voy a armarme, voy a ser un soldado para irme a pelear. ¿Qué tal si me matan y se acabó todo? Él quería realmente ser una ayuda. Y para ser una ayuda, él dijo: si me elevo tanto en Dios, tanto que puedo conocer los ataques del diablo, tanto que puedo acceder al poder de Dios para atar el ataque del enemigo. Eres un creyente que crecerá, no porque digan que soy famoso o porque estamos predicando en internet. Por eso no lo hizo Eliseo. Por eso no lo hace Judá. Oh, lo hacían por amor al bienestar del pueblo de Dios. Por amor a la libertad del pueblo de Dios. ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo a estos llegar a esa supermontaña? ¿Cuál es la clave, hermano? ¿Cuál es el acceso? ¿Cuál es el secreto? Amor a la victoria en el pueblo de Dios. Amor a que el enemigo no tenga éxito en el pueblo de Dios. Observe Judá. Observe David. ¿Qué le hizo tan victorioso?
Él no dijo, ¿qué? Goliat ni siquiera dijo, ese David lo voy a... No, Goliat ni sabía que existe David. Pero Goliat dijo, el pueblo de Israel está derrotado. No puede hacerme frente y todo. Sí, 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 sí. Y cuando salió David, mire su lenguaje, dijo, ¿qué? No vamos a hacer nada para quitar el oprobio del pueblo de Dios. ¿Cómo se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo miraba David? No acepto que algún diablo se quiera atrever a retar al pueblo de Dios. Eso, eso le hizo a él invencible. Eso le hizo a Sangar invencible. Cuando Sansón, el águila, perdió su visión y se volvió egoísta y solo pensaba en su propio gusto, en su propio deseo, en sus propios planes, en su propia complacencia, perdió el poder, quedó prisionero. ¿Cómo va a salir de ahí, de ese desierto? ¿Cómo va a salir de ahí, de esa Babilonia, de un siervo caído que perdió la visión, que ahora está prisionero del enemigo? ¿Cómo va a salir de ahí? Oh, empezaron a llegar las noticias. 100 muertos hoy día bajo la espada de los filisteos. 200 casas destrozadas. 10 toneladas de trigo capturadas. Tantos niños muertos, tantas mujeres destrozadas, tantas jovencitas cautivas. Y él empezó a entender y pensar que yo vine para que ellos no sufran. Y pensar que yo fui enviado para liberarlos de estos filisteos. Ahora ellos están sufriendo porque yo no he tomado mi lugar. A ellos la pasan mal porque yo no estoy cumpliendo el objetivo que Dios tenía para mí. Ahora estos se gozan. Ahora esto les va bien porque yo perdí la visión. ¿Cómo saliste, Sansón, de ese desierto? ¿Cómo llegaste a esa montaña? Y empezó a clamar. Oh Dios, ya no quiero ver a mi pueblo sufrir. Una vez más, ya no por mí. Una vez más, si me toca morir, pero que muera. Pero que estos filisteos ya no se enseñoreen sobre mi pueblo. ¡Aleluya! Las cosas que Dios crea en su nueva creación vienen porque cada creyente lo descubre, lo ve, lo anhela, lo desea, clama por ello. Nada será colocado en usted si no hambrea por ello, no desea ello, no clama por ello. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces vemos aquí, dice, te ruego por tanto, quiere ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Versículo 34 dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá mi padre. ¿Cuál es la condición? Ven, te voy a mostrar lo que es cristianismo. ¿Sabes qué es cristianismo? Esto, esta condición, ese es cristianismo. ¿Cómo voy a poder yo vivir y existir viendo que la relación entre Benjamín y el padre se separa, se rompe? Viendo que entre Dios y el pueblo que recibió el mensaje no hay la relación correcta, no hay la cercanía correcta. ¿Cómo voy a vivir en paz? El profeta dice, observe, esto es justo lo que va a pasar para que el rapto ocurra. Este es exactamente el nivel más alto de la Nueva Jerusalén. Cuando esto se establezca en su corazón de usted, el rapto ocurre. Cuando eso tomó lugar, Génesis 45. Ya no podré ver, no podré vivir, no podré regresar. No, me niego, me rehúso. No me voy a ir, José. Suelta a mi hermano. Yo no podré ver a mi padre sufrir. No quiero ver a mi esclavo, al que ama el padre.
Cuando José dice, escuchó eso, no podía ya José contenerse. Eso impactó el corazón de José. José es Jesucristo. No piensa en el sentir de Jesucristo. ¿Cómo se siente él? Cuando usted se cruza los brazos y no le importa ver a Benjamín preso, ver jóvenes que no despiertan, ¿ve? Hacia lo que deben despertar, ver todavía que esta nueva Jerusalén no toma lugar. Ven, te voy a mostrar, dijo, la nueva Jerusalén, la que yo crearé. Pero él no va a crear nada en alguien si esa persona no anhela que eso que Dios tiene sea colocado en él. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera la novia amará a lo que Dios ama, que dará su vida. Él dio su vida, ella dará su vida. De tal manera amaba a Judá, que estaba dispuesto a dar su vida. De tal manera amaba a Rahab, que expuso su vida. De tal manera amaba a Ruth, que expuso su vida, su juventud, todo en beneficio de Noemí. De tal manera amaba a David, a su pueblo, que expuso su vida. Nadie va a pelear, yo voy a pelear. Aleluya. La novia y el novio son de la misma categoría, de la misma clase, del mismo calibre. Ven acá, yo te voy a enseñar lo que es la esposa del Cordero. Aleluya. De tal manera amaba María la palabra que expuso su vida. Y este es el secreto, dijo, la palabra estará en una como María, que expone su vida. A nadie le preocupa, a ningún gobierno, a ninguna religión le va a preocupar el éxito de cada creyente con la palabra de Dios. Pero habrá un pueblo, tal como está escrito, tal como está profetizado, el logro final de Dios antes del rapto tomará lugar en el corazón de aquellos que van a oír la trompeta de Dios, el rugir de león, el clamor de José, salir todos de aquí. Aleluya. El misterio de la nueva Jerusalén. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ve. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Salir todos de mi presencia. El profeta dijo, esto es enviando la novia a casa. ¿Para qué? Para darse a conocer a sus hermanos, que son los 144,000. ¿Qué provocó el rapto? ¿Qué provocó que ya José no podía contenerse? Mire lo que tomó lugar en el corazón de Judá. Con razón dijo, gracias a Dios por esos agentes que están conociendo el deseo de Dios y también el plan del enemigo. Busquen evitar el éxito del enemigo, pero buscar hallar el éxito de Dios, ayudar a ello. Dios tiene algunos también, y sé que estamos agradecidos por eso. Porque cada nación, observe aquí, cada nación, estamos de regreso en el mensaje, vistiéndose toda la armadura. Estamos por la mitad del párrafo 21, ¿no? Porque cada nación equipa su ejército con lo mejor. Cada nación equipa su ejército con lo mejor y con el equipo más moderno que puede encontrar. Y esa es la razón por la cual nuestro equipo antiguo llega a ser obsoleto. ¿Usted cree que en la manera que hemos vivido nuestra vida cristiana ya es obsoleto, hermano? Es un equipo obsoleto, con eso ya no podemos ir a la guerra ya. Convénzase. Con eso hará una pelea de pandillas, pero no una guerra. Y la guerra más grande jamás peleada. Si quiere pelear con pandillitas, llave, puñales, cuchillos, piedras, botellas, cosas. ¿Sí? Pero en guerra, usted tiene que ir en la tecnología de hoy. Por eso los pentecostales, ¿cómo pelearon? ¿Cómo pelearon los luteranos, los wesleyanos? Pero eso para hoy es obsoleto. No va a querer con la carreta competir con la nave espacial, pero hermano. ¿Ah? Es otra realidad. Es porque captamos, por ejemplo, a Alemania en el radar.
y las diferentes cosas que captamos de las otras naciones. Y es algo que nosotros mismos inventamos. Ahora tiene a un hombre girando en el espacio. Ustedes saben, todos ellos dan halagos al respecto. Nosotros tenemos, dice, ¿qué es? Esta es la edad espacial. Todo ha quedado obsoleto. Por lo tanto, dice, nosotros tenemos un hombre en el espacio. El gran hombre en el espacio. ¿No es cierto? Avancemos al párrafo 23. Así que nos damos cuenta que estos agentes secretos del enemigo están por allí. Es una guerra. Cada nación ahora equipa a sus hombres con el equipo más moderno, con el más moderno posible. Y ellos estudian, observen los agentes del enemigo, estudian y hacen todo lo posible para tratar de contrarrestar el arma del otro. ¿Ah? ¿No era una super agente del infierno Dalila? Se le encomendó la misión más delicada. ¿Eh? Una super agente Dalila. ¿Contra quién? Contra el águila, el cuarto ser viviente, la tribu de Dan, el nazareo de Dios, de nacimiento, el que venía con el objetivo de quitar la victoria del Filistea sobre Israel. Nació para eso. Aleluya. Pero en ese día Satanás tenía una superagente. Una superagente. ¿Cómo conquistó el reino de Sansón? Con halagos. Mira que te amo, que esto, que lo otro. ¿Ah? ¿Dónde lo colocó? En ceguera. Tenemos que nosotros entender, hermano, ¿ve? Satanás puede tener sus agentes aquí en el púlpito. Para que de esa manera todos los potenciales de usted queden siempre sin activarse, sin operarse. Cuando usted pudiera, si todas las cosas son colocadas desde el púlpito en adelante como debe ser, cada creyente va a empezar a despertar a esa realidad a la cual Dios lo ha equipado. Si cada nación dice equipa con lo mejor armamento, ¿qué cree que habrá hecho Dios? ¿O subestima a Dios? ¿Qué cree? ¿Qué clase de gente? La gente cuando de repente si alguien viene de la marina es, y tal vez ya ascendió de, ¿cómo cree que entraría aquí a la iglesia? Cuando tratan de hablar de qué haces, hermano, soy de la marina. ¿No? Soy de la fuerza aérea. ¿Sí? ¿Ve? Soy de las fuerzas especiales. Soy del servicio de inteligencia. Ellos se sienten orgullosos porque saben que su institución no es cualquier cosa. Saben la reputación que tiene su institución. ¿Tú qué eres? El mensaje. No saben lo que es su institución, hermano. ¡Aleluya! No saben lo que es realmente la realidad a la que Dios nos ha llamado. ¡Aleluya! Oh Señor, este es nuestro anhelo y esta es nuestra visión. Oh hermano, y por la palabra de Dios lo esperamos, lo visualizamos, lo disfrutamos, lo que viene en camino. Es inevitable pasar el cielo, la tierra. Nosotros nos haremos polvo, pero esta realidad que estaba en Judá, sin lugar a dudas, va a tomar lugar uno de estos días. Esta realidad que estaba en David, esta realidad que estaba en Sangar, esta realidad la que despertó Sansón, esta realidad la que despertó Rahab, Ruth, cada uno de los héroes de la Biblia en la fe, sin lugar a duda va a tomar y está tomando lugar en cada uno de sus hijos. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! Por eso Juan ven, y cuando Juan empezó a subir, usted empieza a entender, oh, ¿para qué plan lo llamó Dios? Entonces es cuando usted empieza a descubrir, Dios mío, dice, ¿por qué antes no desperté a esto? Y empieza a entender que le falta tiempo. Fuera de eso, usted está aburrido, ya no sabe qué hacer. ¿Usted qué cree que le diría? Oye, ¿tú quieres? No, me han hecho general ahí en la Marina de Guerra. Sí, soy comandante ya. Oye, qué tremendo, mire, se ve. Es de la limpieza ya.
estuviera haciendo otro. Mira, mire, ese es del mundo, mire. ¿Y tú quieres? Soy músico, soy cantante, predico, soy creyente. ¿Y a qué le pasa? Este general no entiende, ¿no? ¿Ah? ¿Se da cuenta cuando ellos entienden? Reciben su uniforme. Si no, pregúntale a la mano Alex. Usted no le ve a la mano Alex que viene. Sí. Que soy el mayor. Tío. ¿No? Es decir, cualquier cosita avísame a mí. ¿Cierto? Porque sabe lo que es su institución. Sabe su influencia, sabe la posición en la que tiene. ¿Usted qué cree que es la institución del cristianismo? ¿Ah? ¡Aleluya! Cuando la novia despierte y sepa a lo que Dios lo llamó, será un ejército invencible. Gloria al Señor. Recuerde, cuando Dios descendió a Moisés, vino sin nada. Porque todo Moisés ya lo tenía. Dijo, Señor, a ver qué traes. Porque a veces mucha gente dice, todavía me falta algo, me falta algo. Mentira. ¿Qué falta? Moisés, ¿qué te faltaba? Señor, ¿qué me has traído del cielo? No, nada. Señor, ¿pero cómo voy a ir? ¿Dónde está el poder? En tu mano. No me digas que está vara. No me digas que está varita este mensajito. Sí, dijo, si quiere, lánzala. Y empezaba a correr. ¿Sí? Cuando viene en Apocalipsis 10:1, ¿qué nos trae? Son el librito. Y uno espera que le traiga otras cosas. Uno piensa que Dios tiene que hacer algo todavía por mí. Ya lo hizo y todavía estamos esperando. Ya lo hizo. Aleluya. Entonces dice aquí, cada nación equipa a sus hombres con el equipo más moderno, con el más moderno posible. Y ellos estudian y hacen todo lo posible para tratar de contrarrestar el arma del otro. Y ellos consiguen un arma más moderna, una con un poco más de fuerza, del arco y la flecha al mosquete, del mosquete a un rifle moderno, de eso a lo atómico. Y ellos simplemente continúan fabricando y los mantienen ocupados todo el tiempo en buscar tener logros para vencer al enemigo. Y esa es la ocupación de la nación. Si quieren sobrevivir, ellos tienen que equipar a sus soldados con el mejor equipo que haya. En esa lucha, en esa batalla, ¿ve usted? Cada soldado va a ser equipado con el mejor equipo que haya. Muy bien. Sigamos leyendo un poco. En el párrafo 24, dice así. Bueno, Dios, ustedes saben, es infinito. Para empezar, dice, pensemos, el líder de esta iglesia, el líder del cristianismo, tiene una ventaja que ninguno tiene, infinito, omnisciente, ¿no? Entonces, él no tiene que pensar de alguna cosa mejor. Perfecto. Él simplemente tiene lo mejor para empezar. ¿Quién tiene lo mejor? ¿Rusia? ¿Estados Unidos? Piénselo, ¿quién tendrá lo mejor? Nadie puede superar a Dios. Usted tiene que estar seguro de eso. Usted se da cuenta lo que gana un general, lo que gana una de la marina. ¿Usted cree, ve, que cualquier institución puede dar una mejor vida o un mejor, ve usted, respaldo a sus súbditos que lo que Dios da? ¿Qué respaldo de Eliseo? ¿Qué armas? ¿Qué poder? ¿Qué recursos? Impresionante. Entonces dice, ¿ve? Él simplemente tiene lo mejor para empezar. Para empezar, para empezar. Dios tiene lo mejor, es para empezar nomás. ¿Ya? ¿Ya? Para empezar en nuestro entendimiento, simplemente Dios tiene lo mejor. Muy bien. Ahora, así que uno no puede mejorarlo, lo que Dios tiene. No hay nada que se pueda hacer al respecto, absolutamente nada. Él simplemente, ahora dice, con nosotros, que sepa, cuando Él nos da a nosotros, Él nos
Él simplemente nos da lo mejor. Ah, qué tremendo. Si Dios nos da algo, Él simplemente nos da lo mejor. ¿Se da cuenta? Eso es su palabra. Ahora, Dios tiene lo mejor que Rusia, lo mejor que Estados Unidos, lo mejor que cualquier ejército. Eso para empezar. Y cuando a nosotros nos va a dar, dice, Dios nos va a dar lo mejor. Su palabra. ¿Por qué? Eso es correcto, dice. ¿Ve? Eso es su palabra. Lo mejor que se puede dar. Ah, pues ese entendimiento. De verdad que usted tiene que trabajar arduamente para llegar a esa realidad. Que la palabra de Dios es lo mejor que jamás se pudiera dar. No hay otra cosa más grande que se pueda dar. No hay otra cosa más poderosa. No hay nada más grande que lo que Dios da. Y lo mejor de Dios es lo que Él da. ¿Ve? Lo mejor que se puede dar. Entonces Dios le da a su pueblo lo mejor posible. Dios a su pueblo no le da algo y se guarda para él lo mejor. Escucha esta cosa. Ya no hay nada mejor que Dios pudiera dar alguna vez. Porque ya dio lo mejor. El problema es que todavía no entendemos qué es lo que Dios nos ha dado. Si logramos descubrir esta verdad, que Dios nos ha dado lo mejor, entonces empezaremos a investigar, a ver, vamos a ver qué tiene esta arma. Porque parece algo sencilla, parece que no fuera lo mejor, pero cuando usted empieza a trabajar y a investigar, eso es diferente. Entonces dice, Dios le da a su pueblo lo mejor posible. Y eso es lo que Él escogió para sus hijos. Lo mejor posible, observe. Para sus hijos. ¿Ve? Él no escogió cualquier cosa. Para sus hijos. No es que a otro escogió, dale a tus hijos. Dice, Él mismo, su escogencia de Él. Él mismo escogió dar a sus hijos lo mejor posible. Y yo estoy tan contento por ello. Dice el profeta. Entonces yo veo a Dios, nuestro Padre, el reino del cual somos delegados. Él es infinito. Estas naciones aquí continúan edificando y estudiando y trabajando, investigando a través de la ciencia y todo por el estilo. Pero ven, Dios es infinito. Por lo tanto, Él conoce el fin desde el principio. Y antes que suceda, Él conoce cómo, cuándo y dónde. Ah, es tremendo. Por eso, ¿qué es? Dios sabía cómo el diablo iba a atacar, cuándo iba a atacar y dónde. Y Dios dio a sus hijos aquello que necesitaban. ¿Usted qué cree? Que un padre envía a sus hijos y dice, vas a necesitar, ve, tal vez vas a necesitar irte de milagro allá, acá tienes lo que, usted le da lo que sabe que cuesta y todavía a veces le da de repente que sobre un poquito. Cuando Dios sabía nuestra jornada, Él nos dio los recursos que bastarían y nos sobraría. Porque Dios siendo infinito conocería cada ataque del enemigo. Él sabe qué ataque le ha hecho tantos años y sabe el ataque que ha planificado el diablo para mañana, ya se lo sabe Dios. Y Él ha dado y le ha preparado y le ha provisto lo mejor para usted. Entonces dice, porque Él conoce el fin desde el principio antes que suceda. Él conoce cuándo, cómo, dónde y así que podemos tener seguridad que mientras estemos en Él todo camina bien. No hay necesidad de tener miedo de alguna cosa. Hermano, estoy preocupado, no hay necesidad de eso. No hay nada que nos pueda molestar, así que solo estamos descansando tranquilamente como niños. Nada nos puede dañar. El Dios infinito, ¿ven? Esa es la razón que yo creo. Esa es la razón que yo creo su palabra. ¿Ven ustedes? Es porque, escuchen aquí. Es porque esa palabra es Él. O sea, cuando dice Dios nos dio lo mejor, ¿por qué? Porque Él nos dio a Él mismo. Cuando nos dio su palabra, Él vivió la forma de poder Él entregarse Él mismo a nosotros. Ah, la palabra de Dios no es cualquier cosa. Observe, observe aquí. Es porque la palabra es Él. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, por lo tanto, Dios sabía que Él mismo no podía fallar por cuanto Él estaba sobre Satanás.
Dice, ¿qué sabe Dios? Dios sabe que el único que no puede fallar, el único que puede vencer a Satanás es Él. Y si sus hijos van a tener un problema con Satanás, Él sabe que el único que está sobre Satanás es Él. Si usted ve a un niño y dice, tengo, y va usted molesta, va usted diciéndole, y corriendo y llorando, ¿qué pasa? Dice que cucaracha me persigue. ¿Qué hace usted? Bueno, le entrega un baigón, le entrega una vara, madre, porque sabe que eso vence. ¿Eh? Si usted veía que viene un cocodrilo, hasta le dice, quítate de aquí. Y usted sale a escena y saca su arma y usted sale en defensa. De acuerdo al enemigo. Dios sabía el poder del enemigo. Y el profeta dice, Dios sabe que el enemigo no era cualquier cosa. Y Dios sabe que sus pequeños niños no podían enfrentarse a este enemigo. Por eso dice, Él vio la forma donde Él mismo venir en su protección de sus hijos. Entonces el profeta dice, ahora, por lo tanto, Dios sabía que Él mismo no podía fallar por cuanto Él estaba sobre Satanás. Así que Él simplemente se dio a sí mismo. Cuando nos dio su palabra, dice, ¿qué es la palabra de Dios? Él mismo disponible para usted. Por eso dice que no ha dado otra cosa, Él ha dado lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que ha dado? Él mismo se ha dado a nosotros. Aleluya. ¿Qué es? Debemos cambiar nuestro concepto de lo que la palabra de Dios es. Por lo tanto, sabiendo que Él estaba sobre Satanás, así que Él simplemente se dio a sí mismo. ¿Ven? Su palabra. Así que esa palabra es la derrota. Esa palabra es la derrota del diablo. No hay otra cosa que derrote a Satanás. Rápidamente el párrafo 29. Párrafo 29 dice esto. Ahora nos damos cuenta que Dios le dio a sus hijos lo mejor. Y por lo tanto, Él no tiene que mejorarlo. Él nunca cambia. Él no ha cambiado ni un poquito desde la primera vez que Él le dio a sus hijos su protección. Ah, hermano, ¿qué le dio a sus hijos? Dice su protección, sabiendo que iban a entrar en guerra. Le dio a sus hijos su protección. Ahora, cuando Dios supo de esta guerra en el cielo, Él tuvo que echar fuera a Satanás. Entonces Él vino a la tierra y fortificó a sus hijos con su palabra. Quiero preguntarles algo, solo piensen, dice. Eva, mientras estaba dentro de esta gran fortaleza de su palabra, la palabra de Dios, hermano, si sube a la montaña usted va a ver lo que es la palabra de Dios. Mientras Eva estaba, dice, dentro de la gran fortaleza de su palabra, Satanás estaba fuera tratando de usar alguna clase de técnica. A otro decir, Satanás afuera buscando tratar de usar alguna clase de técnica para atacarla. No puede atacar mientras la palabra de Dios esté alrededor suyo. Pero para atacarla, ¿cuál era la técnica que Satanás usaba? Para sacarla a ella de ahí. La única manera de hacer daño a los hijos de Dios es sacarla de la protección que Dios les ha dado. Sacarla, ¿ve? De esa gran fortaleza de la palabra. Pero mientras ella se mantuvo detrás de la palabra, todo estaba bien. Por eso es que necesitábamos la revelación, para entender lo que la palabra de Dios es y hacerla protagonista. Al hacerla protagonista y ponerla delante de nosotros, ¿ve usted? Ah, hermano, qué tremendo. Entonces dice, ¿ve? Satanás estaba tratando estaba afuera tratando de usar alguna clase de técnica para sacarla a ella de ahí. Pero mientras ella estuvo detrás de la palabra, todo estaba bien. Ahí es donde cometemos nuestro error. ¿Dónde sería el error de la gente? Cometemos nuestro error cuando nos salimos de detrás de la palabra. Ese es el error de toda persona. Cuando saca del protagonismo en la vida cristiana la palabra de Dios, ese es el peor error que puede cometer. Ya no hay forma de vencer al enemigo. Ya no hay forma de tener éxito. Solo es cuestión de tiempo. De cada día se irá degradando. Cada día su fe, su amor, su influencia, su ánimo, todo se irá perdiendo. Todo se irá degradando. Así que yo creo que todos los creyentes de la Biblia creen de esa manera. Si usted es un creyente, un cristiano, ¿cuál es la fe correcta? ¿Cuál es la fe que un verdadero cristiano, uno que es la novia de Cristo, uno que es la nueva Jerusalén, cree de esa manera? Dice que cuando uno se sale detrás de la palabra,
Ese es el peor error, el peor de todos. Que el acierto más tremendo que uno puede hacer, quedarse detrás de la palabra de Dios, ser protagonista de la palabra de Dios. Porque cuando nos salimos de detrás de la palabra, entonces estamos en problemas. No tengo este problema, tengo el otro problema. ¿Cuál es la solución? El pentecostal va a decir, anda, ahora y ayuna, hermano. ¿Sí? Tal vez has hablado mal del pastor, le va a decir el del mensaje. Tal vez has pensado mal de esto, lo otro. Pero el profeta nos dice, tu problema es por cuando nos hemos salido de detrás de la palabra de Dios. Ahí es donde cometemos estos errores. Cuando nos salimos detrás de la palabra de Dios, entonces estamos en problemas. Pero mientras mantenemos la palabra, escuche, mientras mantenemos, no es que Dios la mantiene. Dios dio su palabra, pero el mantener la palabra de Dios delante depende de usted. Dios nos ha dado, Dios se ha dado Él mismo. Pero hacerla Él protagonista, que vaya adelante, depende de usted. Pero mientras mantenemos la palabra delante de nosotros, escucha esto, no se adelanten a la palabra. Nunca, hermano, mira, yo pienso esto, a mí me parece esto, no haga eso. En la agricultura, en el taller, en la universidad, ahí diga lo mejor que piensa. En la cocina, en la chacra, en el trabajo. Pero en la vida cristiana, saque lo más lejos posible sus propios argumentos, sus propios pensamientos. Nunca se adelante a la palabra de Dios. Nunca, porque hay un enemigo que busca derrotarlo. No se adelante a la palabra. Deje que la palabra vaya delante de ustedes. Simplemente permitan que ella vaya primero. Y ustedes solo vivan, vivan, vivan detrás de ella. Porque ella es el que hace el surco, dice. Ustedes simplemente caminan en él. Creyentes que harán de la palabra de Dios lo que los demás no pueden, los demás, para los demás es un material didáctico de enseñanza nada más, de instrucción, de preparar sermones. Pero, oh hermano, la palabra de Dios es Dios mismo, disponible en toda su omnipotencia, en toda su omnisciencia, en toda su capacidad, disponible a favor suyo. Aleluya. Permítame leer Jehová proveerá, la parte 1. Estamos leyendo el enfoque y el entendimiento del mensajero a quien Dios se reveló. ¿Qué era lo más glorioso para él en su fe? Mensaje Jehová proveerá, parte 1. Es el 5 de julio del 62. Párrafo 28. Dice tal cosa, en el párrafo 28. Ahora, como dije el otro día, la primera cosa que Dios dio a su pueblo, observe, la primera cosa que Dios dio a su pueblo para fortificarlos fue la palabra. Escuche, y Él nunca ha cambiado. Ya no puede cambiar. Hermano, ¿qué es la palabra de Dios? La única, es la seguridad, es la protección, es el escudo. A ver, nosotros hablamos, Señor, cuídame, protégeme, Señor. No, Dios ya le dio, aplica tu protección. Ya te di el escudo, ya te di el chalaco antibalas, que es más mejor de los que usan por ahí. ¿Sí? Porque es de pies a cabeza. Dios nunca ha cambiado y no puede cambiar. Ahora, credos no sirven, denominaciones no sirven, educación no sirve, ninguna de estas cosas. Cada una de ellas ha fallado totalmente y fallarán. Eso no traerá siendo un verdadero cristianismo. ¡Aleluya! Solamente hay una cosa que servirá. ¡Amén! Solamente hay una cosa que servirá. No hay dos, tres, cuatro. ¡Una! ¡Aleluya! Y esa es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Rápidamente. El mensaje de la contienda. Mensaje de la contienda. Rápidamente. Párrafo 11. Mensaje de la contienda. Ve, párrafo 11, hablando de esta batalla. Y nosotros sabemos quién tiene el mayor poder. Eso es lo que tiene que tener. Sabemos quién tiene el mayor poder. Dios.
hermano, quítese que el diablo tiene el mayor poder. Quítese ese pensamiento. Porque mucha gente anda temiendo, el diablo me voy a hacer caer. Hermano, ¿quién tiene el mayor poder? Hermano, que el pecado. Déjese de cosas, hermano. ¿Quién tiene el mayor poder? ¿Ah? Entonces, mensaje de la contienda. Bueno, 31 de diciembre del 62, a punto de abrir los sellos. Entonces, nosotros sabemos quién tiene el mayor poder. Dios lo tiene. Y Dios le dio a su pueblo la mejor cosa que él podía. ¿Para qué? ¿Para qué ha dado Dios lo que ha dado? Para contender a Satanás. Ah, usted tiene que saber, hermano. Si Dios nos llamó a ser soldados, usted tiene que saber cuál es el armamento. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para esta contienda? Dice, Dios le ha dado a su pueblo. Si usted es el pueblo de Dios, si usted es la nueva Jerusalén, bueno, veamos qué le ha dado Dios. Dice, Dios le dio a su pueblo la mejor cosa que él podía. ¿Para qué lo ha dado a sus hijos esto? Para contender a Satanás. Le dio su palabra. Escuche. Ahora, ¿por qué la palabra? Porque Dios le dio su palabra. ¿Por qué dice? Porque la palabra es Dios. No, la palabra es cualquier cosa. Oh, hermano, vuelva al mensaje. La palabra, esto es lo que ningún teólogo sabe. La palabra es Dios. Escuche estas cosas. No hay otra forma en que usted pueda tener a Dios. No hay otra forma en que usted pueda tener a Dios. No hay otra promesa en que Dios vendría a usted. No hay otra forma. El pentecostal decía por sensación o por hablar en lenguas. ¿Ve? El luterano decía por justificación. El wesleyano por santificación. El otro por hablar en lenguas. ¿Ve? Pero la revelación verdadera cuando viene es, dice, es su palabra. Dios es su palabra. Entonces dice, ¿ve? Dios le dio para contender a Satanás su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Escuche, ¿y quién es más fuerte que Dios? ¡Aleluya! ¿Sabe qué es, hermano? Es como por ahí viene, por ahí algún gigante le desafía a usted. Tal vez uno que dice que ha ganado, ha peleado y tiene victorias mundiales, nacionales, lo que sea. Y usted no lo quisiera hacer frente. Pero de pronto aparece el más poderoso que todos y le dice, déjame ir contigo a esta pelea. Y cuando lleguemos, tú hazte un lado, yo peleo. Usted se va y ya no tiene miedo al que le desafíe. ¿Por qué? Porque sabe con quién va. Sabe que va con el más poderoso. Piénselo, en sus mejores días, en sus mejores días de combate, ¿cómo era? No, el que murió recién. Mohamed. Ya, bueno, ese boxeador famoso, ¿no? Se cambió de nombre, ¿no? Porque no se llamaba Mohamed. Cassius Clay. En sus mejores momentos. ¿Ve? ¡Ja, hermano! Si hubiera ido por ahí cualquiera, lo había desafiado a tal vez un hermano de él. ¡Ah! Iba al lado de su hermano, al lado de su amigo. ¿Usted cree que iban con miedo? Porque sabían lo que era esa persona en esa área. ¿Eh? Es cuando, piénselo, y así es en cada área, cuando usted va con el mejor. ¿Sí? Con el mejor, usted no se preocupa porque tiene el mejor. En este caso, a esta batalla, a cualquier desafío en la vida diaria, en el presente, en el futuro, en cualquier realidad, el profeta dice, ve, Dios nos ha prometido lo mejor. Y dice, y lo ha cumplido, ¿por qué? Porque no nos envió algo de su reino. Él mismo se ofreció, él mismo se ha provisto hacia nosotros. Aleluya. La gente ve la Biblia como algo que es de Dios. Pero el profeta, el séptimo ángel, el águila, entendió diferente. Dijo, la Biblia no es algo de Dios. Es Dios. Y es la única manera en la que Dios ha venido a nosotros. Si logramos trabajar para ponerlo delante de nosotros. ¿Sí? Es como que alguien tiene. Sí, usted le dice, lo pone adelante. A ver, pégame. Pégame, golpéame. Y usted se va a poner todo, ¿verdad?, asustado a la otra persona. ¿Por qué? Porque ¿quién está de ese lado suyo?
Porque ¿quién está de la defensa suya? Aleluya. Piénselo. Cuando iban tal vez 10,000 soldados, los filisteos decían: ve. Oh, vamos, normal, 10,000. Bueno, llevemos otros 10,000. No, pero son cobardes los israelitas, llevemos 5,000 nomás. ¿Ve? Ese era su pensamiento y lo derrotaban. Pero cuando decía: ¿cuántos soldados vienen? Ah, vienen unos 20 nomás. ¿20? Pues entonces, ¿cómo se les ocurre hacer guerra con 20? ¿Y quiénes son? Sansón es uno. Los 10,000 se iban, buscaban, dice el profeta, el escondite más rápido. Desaparecían. ¿Por qué? Porque entendían lo que era ese uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El profeta dice, puede que los filisteos estaban celebrando su fiesta. Los soldados estaban cantando, marchando. ¿Eh? Y de repente alguien gritaba: ¡Sansón! Se acabó toda fiesta, todo canto, todo. Y huían sin parar, sin mirar atrás. Y el profeta dice que eso es lo que ellos se acordaban. Cuando lo sacaban a Sansón y festejaban, festejaban porque habían tenido la experiencia de cuánta desgracia, cuánto miedo, cuánta vergüenza y humillación les hizo pasar. Ellos mismos decían: mire ese hombre, pensar que un día escuchábamos su nombre y como ratas no sabíamos ni dónde meternos. A cada agujero huíamos sin mirar atrás. Y ahora delante de nosotros. Y festejaban y se embriagaban. Y vamos a matar más israelitas. Miren los días de David. Podía decir: viene Saúl con 2,000. Ah, vayan con unos 500 nomás. Viene David con 4. ¿Quiénes son? Fulano, fulano. Huyan, no lo esperen, decía. Váyanse. ¿Por qué? Uno mata 800. Los 4 de un solo golpe, ¿cuántos son? El otro mata un ejército entero. ¡Aleluya! Recuerde esas cosas. Todo eso era profecía. Ah, hermano, demasiadas ofertas de Dios para nosotros. Demasiadas propuestas. ¿Sí? Por eso en este caso dice: ¿quién nos hace estar confiados, felices y alegres? Si logramos descubrir la clave, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está el poder? Y el profeta dice: Dios para sus hijos no es mezquino. Usted para sus hijos busca lo mejor que puede. No va y pide lo que los otros han votado para conseguirlo a sus hijos. Si tiene los recursos. Si usted tiene los recursos y Dios lo tiene. Busca lo mejor para sus hijos, sus hijos. Y Dios dice: para sus hijos, para su pueblo. El gobierno de Estados Unidos no le gana a Dios en equipar a su pueblo, a sus soldados. Rusia no le gana a Dios en equipar su ejército. Porque Dios para sus hijos, sabiendo que va a haber este conflicto, esta guerra, Dios les dio lo mejor. Porque él entendía que solo hay quien vence a Satanás. Sus hijos, el único que puedo vencerlo soy yo. Y la única manera de que mis hijos venzan es que yo me dé a ellos. Pero de una manera que solo la novia lo va a captar. Para los demás, la Biblia es la Biblia nada más. La Biblia es la palabra de Dios. Y nada más, es el material de los ministros, de los predicadores, nada más. Pero para el águila de este día, para el séptimo ángel, que era la Biblia. ¡Aleluya! Observe. ¿Quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios. Y la palabra, escuche, llega a ser nuestra fuerza. Entonces Dios en la iglesia llega a ser su fuerza para jalar a Satanás a sus propios juegos que él ha hecho, a sus propias trampas, ¿ve? Aleluya. Qué glorioso. Estamos en... Ah, el párrafo 11, ¿no? Párrafo 14. El mensaje de la contienda. Yo creo que eso es una cosa muy buena que hagan los cristianos. Ahora, si ustedes quieren comenzar a entrenar, comiencen con San Juan 3:16. Cuando empieza a usar, dice: ustedes tienen que entrenarse en la palabra de Dios. Dice el profeta. Lo mejor que pueden hacer es entrenarse en la palabra de Dios. Y bueno, empiecen a entrenar, dice, como soldados.
en San Juan 3:16 la regla de oro, ¿no? De tal manera amó Judá, de tal manera amó Rahab, de tal manera amó Jesús. Entrénense en eso, dice, porque es la regla de oro. No es cualquier cosa. Comiencen con eso. Y eso los pondrá en el cuadrilátero. Y luego entrenen para los golpes que noquean. Para esta contienda. Entrenen para los golpes que noquean. Porque ustedes van a tener que usarlos. Todos saben eso. Ustedes tienen que entrenar para golpear a su enemigo. Es invisible, no es natural. Y siempre Dios usa su palabra. Nosotros debemos recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. Si Dios pudiera, escuche, si Dios pudiera haber pensado o pudiera haber dado algo mejor a su pueblo con que derrotar al enemigo, Él lo hubiera hecho. Observe, ¿qué es lo que debe quedar sellado en nosotros? Que en todo el universo, en todo el universo, no hay nada más poderoso, no hay nada mejor que Dios pudiera dar, no hay nada más grande, no hay nada más glorioso, no hay nada más poderoso, no hay nada más seguro en todo el universo que lo que ya tenemos, que lo que Dios ya envió, la palabra de Dios. Aleluya. Pero el creyente debe despertar a ese entendimiento, a esa realidad, como despertó nuestro mensajero. Aleluya. Como despertó el mensajero a eso. Y Dios le va a entregar. Justo esto es antes de abrir los sellos. ¿Por qué Dios le va a abrir los sellos? Tenía que tener el entendimiento correcto de lo que su palabra es. Si hubiera otra cosa más grande, ya lo hubiera hecho hace tiempo. Ya nos hubiese dado si otra cosa fuera mejor. Por eso la gente dice: algo más me falta, y tiene toda la palabra de Dios. Así como yo siempre he dicho, cuando Dios hace una decisión, esa es la mejor que hay. Él nunca tiene que alterar sus decisiones. Así que la primera decisión que Dios le dio a su pueblo en el huerto del Edén para contender al enemigo fue su palabra. Y ellos fueron fortificados con su palabra. Párrafo 15. Ahora el enemigo va a estudiar. Entonces el enemigo dice: va a estudiar nuestra estrategia con la palabra. ¿Se da cuenta? Dice: todo el esfuerzo y el trabajo del infierno es estudiar la estrategia suya, la relación suya con la palabra de Dios. Porque el estudio de Dalila era cómo separar a Sansón de su poder. Porque sabía que no era la fuerza de Sansón, los bracitos ya se quebraban. La estatura. Sabía que eso no era fuerza humana. Entonces era lograr estudiar cómo separarlo de su fuerza. Y aquí Satanás con sus agentes está buscando cómo separar la relación del creyente con la palabra de Dios. ¿Qué cosas? Dice aquí, ¿ve? Estudió, dice, y ahora Satanás estudió todo eso. Mire, Satanás estudió todo eso de la estrategia del creyente con la palabra. Todo eso estudió tan perfectamente al grado que cuando él abordó a Eva, él tenía la mejor estrategia que él podía usar sobre ella. ¿Cuál era la mejor estrategia? Y eso era el razonar con la palabra. Pero mira, tú crees esto. Claro, la palabra dice esto, pero piensa, ¿tú qué dices? Y ahora ustedes nunca quieran razonar con la palabra de Dios. Solo crean, no traten de explicarla, no traten de comprenderla. Ustedes no pueden comprender a Dios, así que Dios es la palabra. ¿Qué, hermano? Explícame, explícame. ¿Cómo que Dios es la palabra? Explícame eso. No lo entiendo. No sé cómo. Pero no hay otra forma en la que podamos tener nuestra relación con Dios. Pero Dios dice que es la palabra. ¿Pero cómo la Biblia va a ser la palabra? ¿Cómo la Biblia va a ser Dios? ¿Cómo? Explícame. No lo podría explicar, no entiendo. Pero esa es la revelación que recibió el séptimo ángel. Que Dios se dio a sí mismo. Él mismo disponible para nuestra ayuda, para nuestra batalla, para nuestros ataques, para nuestra fuerza. No nos dio su palabra y Él se quedó allá. No ha hecho eso. Él mismo ha descendido a favor suyo. ¿Cómo usted puede explicar eso? Dijo, no. Así que Dios es la palabra y ella fue hecha solo para que se crea. Y esa es nuestra fuerza. Solo aceptar la palabra, y cualquiera que sabe que una semilla es la clase correcta y en la tierra correcta producirá su género. Y nosotros solo tomamos la palabra. Muy bien.
Ajá, hermano. Rápidamente queremos leer algo aquí entonces. Otro mensaje para mostrar. El conflicto entre Dios y Satanás. El párrafo 63. El mensaje del conflicto entre Dios y Satanás, el párrafo 63. Observe esto. Ajá, solo, no sé, de repente esto nomás. Quisiera darle más escrituras, pero vamos a ver. Dice aquí, párrafo 63. Satanás en el Edén, cuando el primero abordó estos ataques para atacar a una persona, sabiendo que los hijos de Dios estaban fortificados con esta palabra. Ahora sí, Satanás sí sabe cuál es la fuerza de la iglesia, porque Dalila lo descubrió, para mostrar que Satanás descubrió dónde está la fuerza del pueblo de Dios. Entonces, al descubrir, entonces empezó a cortar las guedejas. ¿Qué eran las guedejas? La palabra de Dios. Entonces dice, Satanás descubrió, Satanás cuando supo que estaban fortificados con esta palabra, entonces el profeta dice, observe aquí, Satanás atacó. ¿Qué atacó? La palabra. Él nunca atacó a la persona. Escuche esta cosa. Satanás no le va a atacar a usted. Mientras usted no tome la palabra de Dios, usted nunca tendrá problemas con el diablo. Porque el diablo sí sabe que solo hay uno que lo vence, Dios. Y sabe que Dios ha venido en forma secreta, pero lo descubrió a través de Dalila. Porque no era la fuerza de Sansón, era la fuerza de Dios. Y logra cortar esa relación de Sansón y su fuerza. Entonces el profeta dijo, ¿cuál es la solución? Atacar a la palabra de Dios. No a Eva, a la palabra de Dios. No a usted, a la palabra de Dios. Por eso Satanás se para en el púlpito con un amigo, con lo que sea. Él nunca le va a atacar a usted, sino el ataque es a la palabra de Dios. Entonces el profeta dice, Satanás atacó a la palabra. Observen, él nunca atacó a la persona. Nunca. Él atacó primeramente a la palabra. Miren, ¿cómo lo hace este furtivo lagartijo hoy en día? Hoy en día. En primer lugar, él no puede actuar tan descarado y decir, ah, esa no es una buena persona y atacarlo a usted así. No, ve. Dice, esa es una buena persona, ¿ven? Pero la única cosa, la única que Satanás ataca, la única cosa que él trata de hacer, la única, si no me importa qué tan buena sea la persona, es hacerla que ella niegue esa palabra, nada más. Todo el ataque, todo el poder de Satanás está centrado en un solo objetivo. En un solo logro. Si él logra eso, ya tiene a esa persona. Hacer que la persona niegue un punto de su palabra. Como dijo Jesús, el que aumentara un punto o quitara un punto, ya está fuera. Y Satanás lo sabe. Trabajará de día y de noche hasta lograr que entre usted y alguna parte de la palabra de Dios no haya la relación correcta. Recuerde, el ataque no va a ser a usted. La gente va a decir, sí, yo sé que tú eres una buena persona, pero tienes esta pequeña cosa que no está bien. Y esa pequeña cosa siempre tendrá que ver con la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces dice, ¿ve? Hacer que esa persona niegue esta palabra. Eso es lo único que busca lograr. Párrafo 65 dice, así que Satanás trató de atacar la palabra en el huerto del Edén. Ahora, él nunca dijo, Eva mala, horrible, fea, no. Él atacó la palabra de Dios. No, Dios ha dicho sí, pero no es así. Claro, no todo es como tú dijiste. No, no, tienes que explicarlo, tienes que entenderlo. No quiere decir que muere, sino significa que serás más sabia. Se lo explicó y bueno. Entonces dice, Satanás trató de atacar la palabra en el huerto del Edén. Ahora, él tuvo que tener alguna cosa para usar contra los seres humanos. Satanás está contra los seres humanos. Pero él, ¿cómo logrará, ¿ve?, destruir a los seres humanos, hacer daño a los seres humanos? No los puede hacer así de fácil. Porque cuando ellos están detrás de la palabra, Dios no puede hacer daño a ningún ser humano. Entonces él buscará ir al ser humano y presentarse al ser humano como su amigo. Mire cómo se presentó en el Edén, diciéndole que la amaba, cuántas florcitas le llevó a Eva, cuántos ramos de flores, cuántas frutas, cuánta atención. Pero es que odiaba a Eva, quería destruir su vida, quería arruinarlo. Pero se mostró como uno que lo amaba. No dice que se mostrará en el tiempo del fin otra vez así. En Daniel 11 nos dice que conquistará el reino otra vez con halagos. ¿Cómo conquistó el reino de Sansón, tipificado al pueblo del tiempo del fin, a las águilas de Dios? Te amo, Sansón. Y con lágrimas le lloraba a Dalila. Se presentó como su enamorada.
la que lo amaba. Para hacer daño a Sansón tuvo que presentarse no como su enemiga. Tuvo que presentarse como que lo ama. El profeta dice, para Satanás quiere hacerlo daño a usted. Si él quiere colocar una enfermedad o cualquier cosa sobre usted, él primero tiene que lograr que usted se despoje de lo que le defiende, de lo que le protege, de lo que le da seguridad. Y eso es la palabra de Dios. No que usted lo niegue con su boca, seguro, usted va a decir, pero con sus actos. Y luego dice, ¿por qué me pasará esto? Si usted se fue detrás de eso. Entonces, dice, él tenía que usar algo contra los seres humanos. Él está contra los seres humanos, pero ¿qué va a usar? Así que él tuvo que usar algo que se mirara mejor que esta palabra. ¿Qué cosas? Todo el trabajo de Satanás es buscar que para el creyente algo sea más importante que la palabra de Dios. Si él logra que más importante, para muchos logra que más importante su trabajo. Tanto trabajo que no tiene nada de tiempo para la palabra de Dios. Se mira mejor porque no, algo tengo que hacer esto, lo otro. Para otros, los paseos. Para otros, televisión, revistas, deportes. Todo el trabajo de Satanás es lograr que algo sea más importante que la palabra de Dios. Y todo el trabajo del Espíritu Santo es la verdad. Que no hay nada más importante que la palabra de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Todo el trabajo de Dios es eso. Y todo el trabajo de Satanás es lo otro. ¿Sí? Por eso es una batalla, una guerra. Pero se requiere agentes de Dios con entendimiento como Eliseo, para saber aquello que nos conviene, detrás de qué estar. Entonces dice, ve, él buscó algo para atacar a los seres humanos. ¿Cómo es el ataque? ¿Cuál es el ataque a los seres humanos? Buscar que algo se mirara mejor que esta palabra. ¿A través de qué? ¿Qué va a usar? Observen, ven, dice. Y así es que él tuvo que tener alguna cosa que se mirara mejor para el ser humano que la palabra. Todo eso es el logro de Satanás. ¿Y saben ustedes lo que él usó? Razonamiento. Hermano, porque yo no tengo tiempo, hermano. ¿No ves que tengo trabajo, salgo a dolor y esto, tengo que ir allá, 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 allá? Es razonable que no hay tiempo. ¿Ve? Hermano, y tú mira, ¿has leído esto y la palabra? Hermano, ¿tú sabes que soy muy ocupado? Tengo responsabilidades, tengo deudas que pagar, tengo lo otro. Y es razonable. Correcto, claro, pero hermano, tiene cosas que hacer. Si usted aplica el razonamiento, es correcto, pero usted no sabe qué es su desgracia. Es usted mismo metiéndose al problema. Para que Satanás le pueda hacer daño, así tiene que pensar. Que la palabra de Dios no es primer plano. Si hay algo para lo cual debe sacar tiempo, diariamente, y nunca despojarse de esa armadura, de esa protección, es de la palabra de Dios. Porque el enemigo, como león rugiente, buscando a quien devorar, día y de noche, no descansa, nunca se despoje de su protección, de su seguridad. Observe, todo el trabajo de Satanás, ¿qué? Usar el razonamiento. ¿Qué dice lo que nosotros diríamos el sentido común? Es normal, pero hermano, eso sí, así tiene que ser. ¿Ve? ¿Cómo vamos a estar todo el tiempo? Hermano, es que no hay otra cosa que venza Satanás, no hay otra forma de lograr nuestra libertad. ¿Ve? El sentido común, ¿ve? Así que eso es lo que él usó. Y tuvo éxito, por lo tanto, eso es lo que él ha usado siempre. Siempre. Una vez que logra que una persona, una iglesia, una edad, un mensajero, trate en su diario vivir que la palabra de Dios ya no es lo más principal, de ahí en adelante él puede ensañarse de esa persona. Puede hacer lo que quiere con esa persona. Y al final llevárselo su destino eterno fuera de Dios. ¿Ve? Pero cuando la persona entiende que hay sobre todas las cosas, ¿ve? No soltarse de la palabra de Dios, como dijo Salmos 1, que de día y de noche, un hombre bienaventurado es el que de día y de noche se deleita en la ley de Jehová. Entonces ese, dice, ha prosperado en todo lo que emprenda. La palabra de Dios es la clave, porque es Dios mismo. Es la fuente de todo el poder, la fuente de toda la sabiduría. Con razón Pablo entendía esas cosas y dijo, entendemos, por la fe entendemos que la palabra de Dios fue la que creó los dos mundos, el visible y el invisible. Entonces, ve,
Pero Dios, dice el párrafo 66, eso es lo que Satanás hace, pero Dios no puede dar ninguna otra cosa sino su palabra. Qué tremendo. No puede dar ninguna otra cosa sino su palabra. Pues eso es lo que él escogió primero. La palabra de Dios para nosotros no la escogió a alguien cualquiera. Dios la escogió para usted. Y para él no hay otra cosa. Por eso se paró aquí en la tierra. Aquí él dijo, y el cielo y la tierra pasará. Dijo, pero mi palabra no. Por eso hermano Braga dijo, tenía el dicho, dijo, mejor que estar en el cielo es estar en la palabra de Dios. Porque Lucero estaba en el cielo, de ahí cayó. ¿Sí? Más seguro que el cielo y la tierra es la palabra de Dios. Y el profeta dice, y Jesús dijo que el cielo y la tierra podían pasar y su palabra no. Y el profeta dice, y Juan dijo, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Y el primer cielo y la primera tierra sí pasaron. Pero dice, nunca dijo, vi una nueva palabra. Porque la primera palabra pasó. Nunca dijo eso. Porque la palabra de Dios nunca pasó. Entonces el profeta dice, Dios no puede dar ninguna otra cosa sino su palabra. Pues eso es lo que él escogió primero. ¿Qué es la palabra de Dios hacia nosotros? La escogencia de Dios. No es el capricho ni el deseo de alguien. Es la escogencia de Dios para su pueblo. La escogencia de Dios para su gente. Y cuando Dios hace una decisión, esa es su decisión, su escogencia para su pueblo. ¿Cómo alguien se va a atrever a quebrar eso? A romper eso, a cambiar eso. Es la escogencia de Él, la decisión de Él para su gente. ¿Sí? Cuando Dios hace una decisión, Él tiene que permanecer siempre de esa manera. Satanás tomó el razonamiento, tomó este razonamiento y atacó la palabra. Y sacó a Eva fuera del camino, sacudiéndola. Eso es correcto. Por medio del razonamiento, el razonamiento humano. ¿Ve? Ahora, la única manera que ella pudiera haber dudado la palabra de Dios era si fuese algo atractivo. Y Satanás sabe cómo hacer el razonamiento atractivo. Sabe. Oye, mira, endeúdate en esto. Y uno se endeuda y de en adelante no tiene tiempo más que para pagar su deuda. Y así, todo el objetivo de Satanás en toda la tierra. ¿Ve? En algunos de una manera, en otros de otra manera. ¿Ve? En el ama de casa tal vez, oye, mira, esa cerámica falta, sacarle brillo. Falta el vidrio de allá. Mira la olla, falta aquí. Mira esto. La cosa que pasa el día y la palabra de Dios queda en segundo plano. ¿Ve? El otro, mira, lava la moto, lava el auto, ¿ve? Plancha la ropa, lo que sea. Entonces esas cosas son buenas y hay que hacerlo. Pero que no sea en lugar o al costo de que la palabra de Dios quede en segundo plano. Aleluya. Bueno, vamos a terminar acá ya. El mensaje. Sí, voy a leerlo rápidamente. El mensaje del conflicto entre Dios y Satanás. Voy a leer el párrafo 54. Para que usted vea. Rápidamente lo voy a leerlo porque algunos lo conocen ya. Dice así. Párrafo 54 del mensaje del conflicto entre Dios y Satanás. En el Edén, Dios conocía a su enemigo y todos los ataques de su enemigo. Ahora, Dios, Él es infinito. El Dios infinito dice, y el infinito Dios es la perfección de las perfecciones. Él conocía todas las cosas antes que fueran. Y por lo tanto, si este Dios infinito pudiera haber visto hacia el futuro, y lo hizo, si pudiera haber visto al futuro, pudiera haber visto este domingo, pudiera haber visto este mes, este año, y lo hizo, y hubiera visto el fin desde el principio, y al saber que iba a tener hijos aquí en la tierra, en otras palabras, Él supo que Él iba a tener a usted aquí, en la tierra, ¿ve? Sus propios hijos benditos, sus hijos de Él, ¿no creen ustedes que Él les proveería lo mejor que pudiera Él proveerles? Aleluya. Pregunta a Él, ¿no harían ustedes esta noche con sus hijos? Si fueran unos pequeñitos indefensos, que no pudieran cuidar de usted, de ellos mismos. ¿No, acaso no lucha usted y trabaja y hace todo lo posible para proveerles lo mejor que usted puede? ¿O a lo mejor de su capacidad para proveerle para esos hijos? ¿Por qué dices? Porque usted es un padre o un papá. Entonces, eso sería lo que yo dijera, la fidelidad y la intención de un padre terrenal. ¿Ve? Pero la paternidad se originó con Dios, por cuanto Él era el primer padre. Entonces, ¿no creen ustedes que Dios, conociendo lo que Satanás sería y lo que Satanás haría, no les daría a sus hijos y proveería para ellos lo mejor que se les podría proveer? Que venga su hijo todo masacrado, ¿ve? Herido, agonizando, fulano me pegó, ¿y usted va a quedarse con los brazos cruzados? Dios, sabiendo que el plan del diablo es masacrar su pueblo, sus hijos, ¿eh?
Yo teniendo la capacidad y todos los recursos, ¿les enviaría sin protección a sus hijos? ¿No creen, dice, que ellos conociendo que Satanás sería y lo que Satanás haría, no les daría a sus hijos y proveería para ellos lo mejor que se podía proveer? Sabiendo cuáles iban a ser los ataques del enemigo, y lo sabía. Entonces Dios fortificó a sus hijos, ¿ven? Tomemos el ejemplo de una guerra, dice, cuando un general sale para encontrarse con otro general en batalla, y este general, si es un real y verdadero ciudadano de la nación que representa, y ciertamente lo tendría que ser para ser un general, lo primero que él estudia son los ataques del enemigo. Y eso es lo primero que Dios hizo, estudió los ataques del enemigo. Por eso cuando nos abrió los siete sellos, fue para revelar todo el ataque del enemigo. Y él debe saber lo que va a hacer, cómo va a obrar, porque él prácticamente fue allá y los espió. Ustedes saben, nosotros tenemos espías en todo lugar, hay espías americanos y así sucesivamente. Párrafo 58. Nosotros sabíamos, dice, Dios sabía eso. Dios sabía que de esta gran guerra entre el bien y el mal, él sabía lo que el enemigo iba a hacer. Él supo exactamente cómo equipar entonces a su pueblo. Así que si nos fijamos, lo primero que con lo que Dios equipó a sus hijos, siendo infinito, y él sabía lo que se necesitaría para defenderse de Satanás, para vencer a Satanás. ¿Ah? En cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en donde sea, y en cualquier condición. Ahora, él no dijo, yo les voy a dar alguna cosa aquí mientras tanto, ¿no? Mientras que se vayan defendiendo, y luego después de unos cuantos años posiblemente me ponga a estudiar alguna cosa mejor para darles a ellos, y luego después de unos cuantos años algo más, ¿no? Nosotros hacemos eso, dice, pero no Dios. Párrafo 60. Empero Dios en el principio les dio a sus hijos el arma atómica, porque Él es el Dios infinito. ¿Qué es la Biblia? Piénselo, ¿cómo anda alguien? ¿Ve? Todo indefenso por ahí, pero dale un puñal, ya anda un poquito más confiado, ya. Tiene alguien con quien defenderse. Dale una espada, dale un revólver, anda ya todo. Uf, se la da el poderoso, en cada momento saca su arma a lucirlo. ¿Eh? No porque es fuerte, sino por lo que tiene. ¿Eh? Le dan un fusil. ¿Eh? Que le den una lanzadora de bombas, una bazooka, ¿no? ¡Ah! Anda poderoso. ¿Eh? Cada momento que alguien lo molesta, saca su arma. ¿Eh? Le den un tanque de guerra. Que le den un avión de guerra. Oh, hermano, y que le pongan delante de él la computadora para una bomba atómica. En cada momento estaría mandando mensajes. Pórtense bien porque le lanzo bomba atómica a Perú, Ecuador, Chile. En cualquier momento les puedo borrar de la faz de la tierra. ¿Y quién lo diría algo? Ni me digan nada. Quiero esto, mándenme de regalo, porque si no le lanzo la bomba, se creía poderoso por lo que tiene. Y el profeta dice, cuando nos dio la Biblia, que la bomba atómica del cielo. ¡Aleluya! ¡Despertemos! ¡Despertemos! Lo más grande de Dios está en lo más simple y sencillo. Para Dios, para un real mensajero, para uno que realmente se encontró con Dios, mire lo que era la Biblia, el arma atómica de Dios. Dios no nos dio cualquier arma, hermano. Dios nos armó de revólver. A cada uno le entregó el arma atómica. Aquí los soldados, unos van con revólver, otros van. No, no. Aquí Dios dijo, todos, bomba atómica para todos. ¿Qué es? Un arma de destrucción masiva. ¡Aleluya! Ah, hermano. Sepa saber reconocer lo que Dios le ha dado. ¡Aleluya! Dios le dio a sus hijos el arma atómica porque Él es el Dios infinito. Ahora, viendo que iba a haber un conflicto y que iba a haber una batalla, Dios equipó a sus hijos con la mejor clase de munición, con el mejor ataque, con lo mejor de todo lo que ellos necesitarían, que abarcaría desde el Edén al rapto. Dios se proveyó para todo. Del Edén al rapto hay batalla, pues proveyó la mejor arma. Del Edén al rapto, no va a cambiar. ¿Qué fue? La palabra, la palabra. Y eso es lo que vence a Satanás, es la palabra. Y lo vencerá en donde sea y en cualquier lugar. Ay, hermano, logre despertar a lo que ya tiene. Dios no nos ha dado cualquier cosa. Dios ya no puede superar lo que ha dado, porque hoy no es más bueno que antes. Siempre fue el Dios bueno. Su deseo para sus hijos fue el mejor para usted. Trabajó por más que 2000 años, se encargaron de sacar fuera de escena la Biblia. Cuidó su palabra que llegue a usted. Aleluya. Solo que nos falta entrenarnos para manejarla. No vaya a ser que disparemos a nuestra propia gente. No vaya a ser que usemos la palabra de Dios para atacar a nuestra propia gente. No, hay que disparar al cananeo. No a los demás.
acá adentro. Aleluya. Hay que liberar nuestra tierra. ¿Ve? ¿Por qué trataríamos de sustituirla por algo más? Cuando ya tenemos lo mejor que hay, lo mejor que hay, la palabra. Ahora usted tiene que trabajar con eso. Porque puede leerlo, pero que eso tome lugar como una realidad, eso usted tiene que trabajar con eso. Porque cuando lo que dice llega a ser en usted una realidad y lo recibe y todo el razonamiento no suena lógico, no es razonable, no tiene sentido común, pero es la verdad. Aleluya. Ve, párrafo 61. Entonces encontramos a Jesús aquí en la tierra solo para comprobarles que esto es lo mejor, el mejor equipo. Cuando Satanás vino a combatir cuerpo a cuerpo con Jesús, Jesús nunca usó, dice, su poder para atar sus manos. Él únicamente tomó la misma arma que Dios había dado en el huerto del Edén, su palabra. Y dijo, escrito está. Y lo sacó a golpes del ring con ella. Eso es todo. Porque eso es lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. De Dios. Tal vez no sea lo mejor para los teólogos, pero es lo mejor de Dios. Y miren de lo que se trata. De lo que se trata. No es solamente para uno o dos en una iglesia. Es el ministro y los diáconos. No, Señor. Esta arma no se trata solo para uno o dos en una iglesia. Es para todos nosotros. Todo creyente tiene el derecho de tomar esta palabra y pelear contra el enemigo en cualquier sitio en que uno lo encuentre. Esta palabra es lo que usted tiene que usar en cualquier sitio en que usted encuentre con el enemigo. Jesús lo comprobó cuando él vino. Por lo tanto, él equipó a sus hijos con la palabra para su protección contra el enemigo. Aleluya. Cuando la guerra de comienzo y la batalla se pongan en orden, hay solamente una cosa que el verdadero soldado puede usar. Un verdadero soldado cristiano. Eso es el así ha dicho el Señor. Aleluya. Bueno, vamos a parar ahí. Sí. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí porque por el viaje de algunos hermanos también hay que hacer un bautismo. Dice que vamos a parar ahí. Que Dios lo bendiga. Vamos a ponerlo de pie para agradecer al Señor por esta oportunidad. Y recuerde, ¿ve? ¿Cómo es que esta nueva creación va a tomar lugar por guerra? ¿En qué se consiste esta batalla, esta guerra? ¿Ve? ¿Cómo va a tomar lugar? Ah, hermano, hay tanto más que ver, pero que estos sean recursos para ayudarlo a usted en su fe. Aleluya. Que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Vamos a orar rápidamente. Amado Señor Jesús, agradecemos esta oportunidad que nos has dado. La bendición de tus hijos, de tu pueblo, Señor, el esfuerzo, el sacrificio de cada uno. Que tu palabra, Señor, fluya casi a cada uno de tus hijos, los recursos que cada uno necesita, Señor. Despertar, entender y usar, Señor, aquellos grandes recursos que ya están, Señor, disponibles para tu pueblo. Porque de antemano tú sabías las cosas que deberíamos, Señor, operar, las que necesitaríamos. Todo está, Señor, gloriosamente provisto por cuanto tu omnisciencia lo supo todo, Padre. Y gracias por todo ello en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Con gran expectativa de lo que tú seguirás haciendo con tus hijos, nos alegra eso y anhelamos y déjanos y danos sabiduría y déjanos, Señor, y ayúdanos a operar aquello para ayudar, Señor, en tu reino. No estorbar, ser ayuda, Padre. En el nombre de Jesucristo te suplicamos ello y te agradecemos y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que suplas la necesidad de cada uno de tus hijos y proveas cada recurso para que cada uno pueda seguir adelante, Señor, en el servicio tuyo. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Nos encomendamos a ti, Señor. También en estas reuniones que vienen, Padre. Este fin de semana, si tú permites, Señor, allá en México. Todo eso lo encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios le bendiga a todos.